Muy buenas noches, amigos. Calor, ¿eh? Pues sí, hoy, incluso con calor, por fin traemos la edición número 84. 84 domingos aquí, nunca mejor dicho, dando calor, para hablar de 1984, claro. Podría haber hablado de cualquier otra cosa, pero ya que estamos en el 84, pues hablamos de 1984, ¿no? ¿Qué pasa? Para ello contaré hoy con un experto, un gran aficionado, alguien que entiende muchísimo del tema de cine, como es Antonio Jurado. Porque aparte de videojuegos, también vamos a hablar de películas, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de eventos, vamos a hablar de todo lo relacionado con este año. Un año donde en televisión también hay cosas muy destacables. Y aparte de Antonio Jurado, nos acompañará también David Tromax, ya que en el 84... se estrenó una película que a él le ha dejado muy marcado, Gremlins. Ay, criaturita, ya estoy leyendo yo por ahí gente de Uruguay. Samuel, que tenía 6 años, qué jovencitos todos. ¿Qué años tenías tú en el 84? Ponedlo en los comentarios, vamos. Bienvenido, gracias, saludos, y esto empieza en un periquete. DeLorean. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a esta edición número 84 de Domingos con Juan Gecía, muy próximos a los 100, que digo yo que habrá que hacer una fiesta o algo, ¿no? Vamos a hablar del año 1984, y después de hablar con David y con Antonio, sobre todo en el tema de cine, ya os adelanto que vamos a tener que hacer dos programas de manera inevitable, porque en los 80 son tantas las cosas a nivel cultural, a nivel político, a nivel deportivo, a nivel de videojuegos, de las que fuimos algunos testigos, otros no tanto, viendo las edades que teníamos todos cada uno. Yo tenía 11 años, ¿vale? Vuelo cebolletas por doquier. Pues seguramente habrá que dedicarle dos entregas. Juegazos para Spectrum, juegazos para Commodore 64, juegazos en recreativa, en fin, muchísimas cosas, demasiadas cosas para condensar en par o tres de horas, ¿de acuerdo? Hoy igual no hay límite de hora, ya que mañana es fiesta local en mi ciudad. Así que antes de saludaros a todos y empezar a ver cositas, quisiera presentaros, David Tromas vendrá más tarde, pero quisiera introduciros, presentaros y saludar al siempre amigo y siempre atento amigo Antonio Jurado. Don Antonio, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarme, tío. Muchas gracias a ti, y sobre todo por la presentación, por favor, que yo simplemente soy un aficionado al cine, que de pequeño intentaba meterse así en las salas a ver cada día una película o dos. Una o dos películas diarias. Ya quisiéramos mucho. Bueno, tantas películas buenas que había. Joder, ya te digo. Y tantos cines que había en aquella época, tantas sesiones continuas, Y cómo se perdió el matinal, ¿eh?
Sí. Aquellas sesiones domingueras por la mañana a las que muchos críos íbamos al matinal, íbamos al carrillo a pertrecharnos de chuches, palomitas, patata y todo lo que hubiera, para disfrutar de a saber qué película. Y por cierto, algún día habrá que hablar de todas esas películas chinorras de Kung Fu y eso que nos tragamos en la época, ¿verdad? Que salíamos todos del cine que habíamos aprendido Kung Fu. Opa, salíamos dando patas, puñetas, Sí, joder, sí. salíamos, ya salimos karate ahí, como... No, no sé si te pasaba a ti, Antonio, pero ¿no te daba la sensación que salíamos del cine como diciendo, ojalá tuviera una pelea ahora con todo lo que he aprendido? Sí, salíamos vitaminados, diciendo, venga, que se metan ahora con nosotros, venga, venga, venga. Y salíamos ahí desafiándonos ahí a todos. Bueno, Gracias. pues con tu permiso, Antonio, voy a saludar a los muchos amigos que ya nos acompañan y recordar, porque estoy viendo títulos, películas, acontecimientos, que esta serie de 1984 se va a hacer en dos entregas, ¿vale? Ya sabéis que hay una serie anual de los videojuegos, de todos los sistemas, Spectrum, Amstrad, Commodore, MSX, etcétera, etcétera, etcétera. Pero series anuales de decir, vamos a hablar de tal año y vamos a intentar hablar un poquito de todo, este es uno de los primeros, ¿no? Por no decir el primero, que lo vamos a intentar y ya os digo que va a ser en dos partes, porque si no, esto en un par de horas o tres no es posible. Así que muy buenas noches, Inver, Marcos, Martín, muy buenas noches, Elric, que nos habla de las películas de ninja, muy buenas noches, Flunky, Retroabuelo, Espiral, Enrique García, Samuel y Punto, Canseco, Coque, Luis Pérez, Sebastián Raceo desde Uruguay, un abrazo enorme a toda la gente que nos ve desde allí, Fugazi. A Enrique García, que quería también estar esta noche con nosotros, pero no ha podido ser. Esperemos que para la próxima sí lo pueda hacer. Así que un abrazo enorme, Enrique. Estefanor, que ya nos apuntaba algunos títulos de Spectrum, que hoy veremos algunos. El señor Espiral, José Barros, que no se puede quedar, pero al menos pasa a saludar. José Barros, un saludo. A ver si hablamos, que me tiene Abandona Ico. ¿Quién más tenemos por ahí? Acaoni Studio también. El amigo Raydrak. ¿Quién más? ¿Quién más? Espiral, ya lo he dicho. Luis Pérez, Canseco, Coque, MS. R2, Fugazi, en fin, a todos, pues oye, muchas gracias por estar aquí One More Time en domingo. Y antes de empezar, si te parece, Antonio, ¿por qué no vemos unos anuncios de aquellos que ponían en la tele? ¿Vale? Estupendo, Manolo. Vamos a poner unos anuncios de aquellos que había en televisión. A ver con qué no, nosotros en aquellos entonces. Por cierto, Antonio, que tú que eres de allí de Barcelona, lo tienes que saber. Este es el año donde se empezaron las emisiones de TV3, ¿verdad? Bueno, TV3 en el 83 concretamente fue. Bueno, vamos a ver unos anuncios, ¿vale? Y yo le doy al mute y enseguida continuamos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver unos anuncios. Te van los bocatas con mucha marcha, ¿por qué no los tienes en casa? Rebanados y con sésamo, como en las hamburgueserías. Bocatas Bimbo. Tenlos en casa si te va la marcha. Para ti y para ti. Las rebajas de Galerías están pensadas con calidad, con variedad y a los precios que tú quieres. En Galerías Preciados ya están las rebajas para ti. En Galerías tú eres lo primero. Nestlé aporta nuevamente su gran experiencia al mundo de la alimentación. La gama Esbeltez ofrece alimentos básicos que el cuerpo necesita, con todo el sabor y pocas calorías. Con la gama Esbeltez se puede comer a gusto y conservar la línea. Da gusto estar esbelto. Para una alimentación más ligera, Esbeltez. Señor, yo no sé si usted seguirá conduciendo como un loco, igual que el año pasado, dando sustos a la gente. Pero señor, mañana no lo haga, porque es que mañana nosotros nos vamos de vacaciones. Gracias, señor. Gracias por conducirse bien también en vacaciones. Dirección General de Tráfico. Para
acabar con moscas y mosquitos. Fogo. Fogo las elimina de forma fulminante, una a una, sin dejar ni rastro. Fogo mata moscas y mosquitos, instantáneo. Y Fogo hogar y plantas, doble uso. Fogo, efecto inmediato. Las cédulas H son como dinero en mano, en efectivo, al portador y en cualquier momento. Un dinero que además produce el 13% de interés y el 15% de desgravación fiscal. ¿Hay otro dinero así? Cédulas H al portador del banco hipotecario. Dinero en mano. Si cree que su baño está limpio... Acompáñeme. Ve, la peor suciedad es la que no se ve. Bacterias, gérmenes, ve ahora cómo actúa Catigen. El nuevo limpiador bactericida. Catigen elimina la suciedad, destruye las bacterias y su efecto permanece. Nuevo Catigen. Gigante en limpieza, gigante en desinfección. Matar moscas y mosquitos puede molestar al resto de la casa. Bloom Hogar y Plantas mata moscas y mosquitos sin molestar a nadie. Bloom Hogar y Plantas, de Cruz Verde. Eficacia sin molestar. ¡Hombre! Te voy a arruinar. ¿A mí? ¿Qué te he hecho yo? A partir de ahora me hago el trinaranjos en casa. Mira, exprimes unas naranjas o limones. ¡Shh! Un poco de azúcar, cling, un poco de agua, glu, 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 y ya lo tengo. ¡Oh, no! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No lo trinaranjos hagan sin burbujas! Por favor, no se lo haga en casa. La cuidada selección de los mejores cafés que contiene el café Marcilla molido y envasado al vacío se nota en el aroma. Por eso, cuando se prepara un café Marcilla, su aroma ya dice buen café. Café Marcilla. Café Marcilla. Cafés a la crema Marcilla, su aroma dice buen café. Llegar a lo más alto representa esfuerzo, imaginación, dar calidad. Hacer fácil lo difícil. Maradona lo sabe y McDonald's también. Ya verás, en McDonald's solo lo mejor para ti. Es McDonald's, el sitio que te gusta a ti. Nos vemos en McDonald's. ¿Desayunar? Te propongo un cambio. Silueta pan integral a la brasa. Porque, oye, lo más importante es alimentarse bien. Silueta está hecho con trigo completo, para no desperdiciar vitaminas ni minerales. Y bueno, para estar en forma, ¿eh? Pan integral Silueta. Su salud, tu salud ganará en el cambio. Antonio, ¿qué te ha parecido a ti todo lo que hemos visto? Ha triunfado Maradona ahí, ¿eh? El pelusa. Este no se me acordaba mucho. Bueno, ha entrado más gente, como SPT Trigu, como... ¿quién más? Había entrado también por ahí Reindorf, Bertolicus, que pasaba a saludar, en fin. Por ahí decían que con los anuncios de FA se ponía uno cardíaco. ¿Era tu caso, Antonio? Pues bueno, la de FA tenía su puntito, ¿eh? Sí. La de FA tenía, sí, sí, sí. Como se suele decir, para pa un empujón o dos. Muy buenas también para Betbat. Estoy viendo los comentarios que hacen acerca del anuncio que se ha visto de Maradona. Sois todos unos bribones. Bueno, Antonio, si te parece, y mientras que esperamos a David, antes de, sí.
antes de empezar a hablar del tema de cine, si te parece, pues vamos a echarle un vistazo con los amigos del chat a lo que fue la primera revista de Micro Hobby, ¿no? Una revista de Micro Hobby que sale en el año 84, su número uno. Alguien tremendamente comodoriano, como en este caso el amigo que tenéis en el chat, el amigo Espiral, le tiene incluso cariño a esta magnífica portada, ¿no? Portada que vamos a poner enseguida. A ver, ¿dónde está la portada? Aquí la tenéis. Ahí tenéis Micro Hobby del año 1984. Una revista que fue un antes y un después, ¿verdad? Para la gente para los amantes a la informática y sobre todo para los amantes al Spectrum. Creo, no sé si alguien en el chat me lo podrá confirmar, que fue la revista que no sé si la que empezó antes, pero sí la que estuvo más tiempo en edición, ¿no, Antonio? Yo creo que sí. Al final la retiraron no por falta de ventas, sino porque es que ya no sabía, no podía, no, es que ya no tenía material de qué hablar. Exactamente, exactamente. No por las ventas, porque la revista se seguía vendiendo bien. Pero es que ya no salían juegos, era en el año 92 o así, creo. Sí, en el 92 o 93 fue cuando se terminó de salir a los kioscos, ¿no? Samuel y Punto, que ya ha tenido varias veces, nos comenta que fue La Historia Interminable, una película que le marcó, que lo llevó su padre a ver el estreno al gran cine Astoria de Málaga, que le dejó marcado. Bueno, pues animo. Ahora cuando hablemos de cine, pues si queréis podéis hablar cada una de las películas que más o menos os marcaron, ¿vale? Bueno, pues la portada que decía que aparecía un por sorpresa un nuevo Spectrum, el Basic de principio a fin, un copión, el copión de Micro Hobby que nos vino bien a todo el mundo, instala un reset en tu Spectrum, participa, te daban en la época 15.000 pelas que no eran moco de pavo por tu programa y en un consultorio devuelve tus dudas todas las semanas. Regalaban un QL cada mes, el QL que yo no sé la fecha, pero ahora no lo quiere la gente ni regalado, ¿no? Porque con el tema de los micro drive. Bueno, pues ahí tenéis Micro Hobby semanal a su alcance. Evidentemente ellos hacían aquí su publicidad, los contenidos. Fíjate en esta Micro Paradise Software y libros. Una cosa que se anunciaba mucho en revista, Antonio, era el tema de los libros, ¿verdad? Porque como no era la única fuente de aprendizaje que tenía la gente que quería programar en aquellos tiempos, pues eran los libros. No tenía el internet, no, tampoco había academia muy especializada y el que quería aprender código máquina, ese tipo de historia, pues tenía que recurrir a los libros, ¿verdad? Sí. Había varios libros, bastantes libros, sí. De hecho, tengo algunos libros de la época. Aquí tenemos el Curaz Microboz, un Spectrum parlanchín, en truco, teníamos programas exclusivos, sonorizar el teclado, escribir en chino, gráficos con una sola instrucción, trucos, lo último para otro Spectrum. Fijaros los cacharros tan raros que se vendían para el Spectrum. De RD Digital Tracer, con él podías copiar cualquier dibujo, por complicado que sea, y pasarlo posteriormente a la impresora. Joystick programable Cambridge, lápiz de luz. El speech, programas en cartucho, o sea, fíjate tú las cosas tan rarísimas. Mirad que se hacían periféricos raros para el Spectrum, madre mía. Bueno, el Microcopy, un programa que lo copia todo. Este recuerdo que alguien me lo pasó en cinta, el Microcopy, y no iba mal, no iba mal para copiar programas. Bueno, aquí hablaban del ZX Spectrum Plus, nacido por sorpresa, ¿no? Aquí tenemos el ZX Plus, donde decía las nuevas teclas, pues tenía teclas que no tenía anteriormente el modelo de 48K tradicional, como la de Edit, Delete, Graphic, True Video, Inverse, etcétera, los cursores. Oye, pues eran detalles que no traía el otro, ¿no? Aquí están hablando de los juegos, y hablaban de Golf, de Micro Drive, Micro World, simulador de Golf, contabilidad, el Mafiax, fijaros que aquí aparecía el Mafiax. Maravilla. ¿Más si esto lo había para Commodore 64, Antonio? Pues yo no lo recuerdo. Sí, lo había. Fue uno de mis primeros juegos que tuve. Uno de tus primeros juegos. Madre mía. Bueno, aquí tenemos noticias. Computique, una marca que se anunciaba en montones de revistas. Las novedades. Fijaros vosotros lo que eran las novedades de este año. El Match Point, el Sabre Wolf de Ultimate, el Full Throttle, el Tornado Low Level, que bueno es este, el Codename Mat, Stop the Express, el Stop the Express que
que era una especie de Express Rider. ¿Te acuerdas tú de esa recreativa, Antonio, la que iba encima del tren? Era Sí. de Data East, me parece que era esa recreativa. Es una pasada esa recreativa, sí, me Pues encanta. el juego Stop the Express era una cosa parecida. Muy buenas Claudio López. Muy buenas también a Élite, Bas Noite, que entra por ahí. El Beach Head, este juego de Just Gold, buenísimo. Y no sé si hay alguno más. No, en esta publicidad ya ni más. Pues pasamos entonces a la siguiente. A la siguiente página. A que no me deja. Aquí, editor de caracteres. Esos programas infinitos para teclear. Indescom. Aquellos teclados que se le podían meter al Spectrum para que pareciera algo más profesional, por decirlo así. Muy buenas noches también para Rafael Guti, para Sid System. Un saludo para todos, chicos, los que vais entrando. Buenas noches. Aquí hablaban de cómo instalar un reset en su Spectrum. Si recordáis el primer ZX Spectrum que salió, tanto el 16 como el 48, cuando queríamos cargar otro juego, pues teníamos que sacar y meter el transformador, ¿no? La clavija. Eso ya se solucionó a partir del ZX Spectrum Plus, pero los 48 y 16 no los tenía. Y entonces aquí, pues, oye, pues te explicaban cómo ponerle ese botoncito. O sea, que el cacharreo ya viene de antes, ¿eh? El cacharreo viene de muchísimo tiempo. Ahora, habría que tener dos huevos, ¿verdad?, para meterle mano a esto, macho. Porque yo no habría sido capaz. Yo no habría sido capaz. Fijaros aquí. Fases del montaje. 1, 2, 3, 4, 5. Esto se lo da al Alfredo, ¿eh, Antonio? Y Y te no lo vea. finiquita en un periquete. Pero vamos, yo no sería el que le metiera mano a esto, ¿eh? Bueno, aquí tenéis un anuncio de Dynamic donde hablaba del Zaimazoon y el Jenth, ¿eh? Fíjate tú si eran antiguos esos juegos. El Jenth. ZX Spectrum Plus, que le ponían 64K. Cuando era de hardware era exactamente igual que un modelo de 48, pero bueno, ellos lo anunciaban como 64K. Amplía las posibilidades de tu Spectrum y ya está. Esta ha sido la revista número 1 de Micro Hobby, que ya habíamos visto. Oye, y si te parece, pues aunque David tarde un poquito, pues vámonos a lo que a ti te mola, que es el tema de cine, ¿verdad? Esta revista era semanal, no sé si recuerdo mal, Sí. era no, sí. Era semanal, sí. Bueno, Antonio, fíjate que lo primero que he puesto ahí, que voy a hacer una cosa, Antonio, si te comparto pantalla, ¿tú lo ves? ¿El qué? Si te comparto pantalla para que tú me puedas ir diciendo exactamente lo que vamos viendo en cada momento, ¿vale? Vamos a ver dónde está. Aquí. Te voy a compartir pantalla si tú puedes ver en tiempo real, y me vas hablando de las imágenes que vayamos viendo, ¿de acuerdo? Vale, Vale, sí. pues un momento. Te voy a compartir esta ventana. Ya me dices cuando empieces a verla para yo empezar a ir pasando. ¿La ves ya? Viendo la de Amadeus, ¿no? Exactamente. Empezamos la ristra cinematográfica. Ahora la voy a poner que la gente del chat no la está viendo. Ahora sí. Empezamos por la película de Amadeus. Pues nada, Antonio, que estamos en tu campo. Háblame un poquito de Amadeus mientras que vamos hablando con la gente del chat. Bueno, es una película de Milos Forman sobre la vida de Mozart, ¿no? Fue una película que arrasó todo en aquel año, los Oscars. Pues, Fue una la película película estaba que leyenda, ¿verdad? tuvo mucha repercusión en los Oscars, esta película. Sí, bastante, bastante. Se lo llevó todo, casi todos los premios. No sé cuántos, pero se lo llevó casi todos. Los importantes, se lo llevó. Bueno, Y hasta no sé qué grupo hizo una canción de Amadeus, Amadeus. Amadeus, 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 Amadeus. Esa canción pegó muchísimo en radio, ¿eh? Sí. Se hizo el videoclip y todo, fue un tremendo éxito. A mí la película me gustó mucho, pero no es una película que tampoco me llene demasiado, la verdad. En este caso, fíjate que el Pirá Buenas Noches ya no lo apuntaba Raider que hay en el chat, pero se llevó 8 Oscar. Mejor película, mejor dirección. ¿Qué más Oscar se llevó esto? A ver. Mejor guión adaptado. No sé qué más. Se llevó un montón de premios, sin duda.
Mejor diseño de vestuario, hombre, una película donde el diseño de vestuario de época estaba súper bien logrado, ¿eh? Sí, para lo que era en aquellos tiempos, sí, estaba Mejor súper bien. dirección artística, mejor montaje, mejor maquillaje, mejor sonido. Bueno, la de los mejores efectos visuales se lo llevó Los Cazafantasmas, que también es de este año, ¿eh? Sí. Estamos viendo ahí algunos fotogramas y esta era su. Ahí estáis viendo la carátula A de mí la película. personalmente me gustó más una película más intimista, se llama En un lugar del corazón, pero bueno, en ¿Qué de? concreto esta película era más. Pues mira, yo de Amadeus había ido a hablar, pero de la que me acabas de nombrar, ¿no? ¿También es de este año, Antonio? Sí, la vez estuvo nominada, sí, a varias categorías. Sí. Pero comprendo que Amadeus pues era, tenía más repercusión, más dinero detrás, más todo. Bueno, pues esta era la película Amadeus. Ya os digo que en el tema de cine, videojuegos y todo lo que tenga que ver con este año, por si alguien dice, oye, que no has hablado de tal película, ya os adelanto de que se van a hacer dos programas referentes a este año, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos hablado de Cazafantasma y es la siguiente que vamos a poner, que vamos a hablar, Cazafantasma. Que por cierto, hay una polémica tremenda sobre si el remake este o la tercera parte que han sacado, solo de chicas, se está llevando palos por todos lados, ¿eh? Para mí eso es un insulto, la verdad, eso es una vergüenza lo que han hecho, pero bueno, y no porque sean chicas, sino porque simplemente que no tiene ningún sentido, no. ¿Tú La crees? gente estaba esperando una película con los protagonistas de la 1 y la 2 y De hecho, uno de los protagonistas hubo duras negociaciones porque el tío se estaba haciendo de rogar para hacer una tercera parte. El tío, no sé si es que quería más billete o el tío decía que no, que ya estaba bien de Cazafantasma, pero el tío no vea la que dio para. O sea, el tío se negó profundamente, ¿eh? Sí, aquí en Murray, Es su dinero. sí, es un tío, es una persona muy especial, Ricky Murray, a mí no es que me caiga mal de esto, pero es una persona muy, Muy es muy egocéntrica, quizá. especial, Muy excéntrica. sí, muy excéntrica, muy egocéntrica, es muy rara, sí. Por ahí no nos hablaba el pirado de la mítica escena de no cruzar los cables, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué decir de la Bueno, banda sonora de Ray Parker Jr., eh? no, todavía hoy perdura. Eso fue un hit en los 80. ¿Te acuerdas de los 80? Viene de seguida Es esa una canción. de las bandas sonoras de los 80, por decirlo así, ¿verdad, Antonio? Sí, está en un hit baiter de los años 80, pero clarísimamente. Bueno, No, la película está bastante bien, la verdad, seguimos viendo fotogramas de la peli, donde estaban ahí luchando contra el muñequito de las galletas. La verdad es que, comentaba antes el amigo Enrique García, que películas como Amadeus, en los 80, nosotros que teníamos eso, 8, 9, 10, 11, 12 años, tampoco a lo mejor era una película que nos causara que no, o que de entrada nos hiciera mucha ilusión verla, pero no era el caso de Cazafantasma, que como decía algún amigo por ahí, esa sí que había como a lo mejor en Superman colas en el cine para ir a verla. O sea, todo lo que fuera una Sí. película fantasía y ciencia ficción a lo que eran los niños, pues evidentemente, en salas que todavía no eran ni multicine, que eran a lo mejor un cine con una, dos o tres salas como mucho, se podían liar unas colas que no vea, ¿eh? Buah, era tremenda. Y yo me acuerdo que incluso en los videoclubs la vendían, la llamaban pirata y todo, porque era un boom. Era. ¿Y qué te parece en la película la participación de Sigourney Weaver? Que la estamos viendo ahí en pantalla. Genial, después de haber hecho la de Alien y película así como no sé si fue Armas de Mujer, no me acuerdo ahora si la hizo ella, Armas de hacer un mujer, sí, papel creo que sí. así como en la comedia, hacer un papel así en la comedia está genial, está
Bueno, una Es al comedia, revés. pero al final hacía como de mala, ¿eh? Ahí un poquito, ¿verdad? Bueno, también después hubo mucha polémica porque, si no me equivoco, me corregís vosotros, pero tengo muy mala memoria, en la segunda ya no participaba el actor este de color, y ese ya no participaba, ¿no? No, Ese ya en la segunda no. esa Por cierto, ¿tú qué prefieres, la primera o la segunda? Pues yo me quedo con la primera, macho. luego la primera, la segunda apenas la recuerdo ya, no me acuerdo de mucho de la segunda, la verdad. Bueno, por cierto, mítica la versión de Commodore 64 de Cazafantasma, ¿eh? Sí, fue el primer, ese juego se creó para Commodore, luego se hizo en las otras versiones, pero fue un juego que se diseñó para Commodore el juego y con la voz digitalizada de Y luego Ghostbusters. tenía la musiquilla esa mientras jugaba todo el tiempo, que era alucinante, tío. No recuerdo en qué año salió el Cazafantasma Commodore 64, pero en el aspecto sonoro le daba mil vueltas al resto de sistemas, macho. Entre las voces digitalizadas y la musiquilla no se la podían permitir el resto de sistemas, vamos. Pues creo que salió en el mismo año, en el 84, 80 y pico, vamos a tardar, pero no. Creo que salió en el mismo año, ¿eh? Pues yo creo que fue la primera licencia cinematográfica en microordenador. Proveniente de una peli, ¿te refieres? Sí. En videoconsola fue el ET, que fue un fiasco. Hombre, sí, eso nos acordamos todos, la versión de Atari 2600, claro. Y el Cazafantasma fue ya en vídeo en microordenadores. Bueno, se me ha colado sin querer un fotograma de una peli que dicen por ahí que, bueno, decir que la gente en el chat se está decantando también más por la primera que por la segunda entrega de Cazafantasma. O sea, que parece ser que en eso hay bastante, que la gente en eso es bastante unánime, ¿verdad? Que le gustó más la primera que la segunda, pero bueno, en fin. Bien, vamos a pasar al siguiente, que se me había colado antes el fotograma y no es otra película que Dune, con la participación de Sting, una película que yo no puedo hablar absolutamente nada de ella y que está considerada para mucha gente ya incluso en el chat como película de culto, ¿no? Sí, yo es una película que tendría que volver a verla, la verdad. No es de mis favoritas de David Lynch, la verdad. Y mira que yo adoro, a David Lynch, que me encanta desde Twin Peaks hasta todo lo que ha hecho, ¿no? Todo, todo. Pero es que Dune, cuando la vi, me decepcionó bastante. Tendría que volver a verla, la verdad. Comentaba por ahí Rey Dras que a él le gustó, pero porque no ha leído los libros, no sé si se referirá a esta película en concreto. Oscar Paradrano, buenas noches, dice que Dune, al igual que Retroabuelo, dicen que es un peliculón. Sin embargo, Flunky dice que Dune provocó en él sus mayores bostezos de crío. Tengo que darle una segunda oportunidad. O sea, es lo que hablaba antes Redra, ¿no? Muchas películas que están a día de hoy, e incluso en su día salieron y se consideraron y se siguen considerando a fecha de hoy, películas de culto, igual también nos ha pillado a nosotros en una edad donde teníamos otros intereses, ¿verdad, Antonio? Sí, la verdad que sí. Mira que yo he visto de chaval películas de él como Terciopelo Azul y cosas así, pero esta película no, se me hizo muy muy larga, muy pesada, no sé por qué no me gustó. Tendría que volver a verla. También está por ahí Ovarayo, muy buenas noches. Bueno, estamos viendo aquí la portada o la carátula de aparición Kevin MacLachlan, Sting, Patrick Stewart. O sea, no era tampoco era lo normal, ¿verdad, Antonio? Que estrellas de pop o estrellas de rock cedieran a aparecer en películas, ¿no? No, excepto David Bowie, que sí que era un cantante, actor, todo lo demás no solía participar, la verdad. Muy curioso lo que dice MS-R2, dice, Dune, una de las primeras películas que le marcó y que con ella empezó a interesarse por la ciencia ficción. Pues sí, Flunky está muy en la línea de otras personas que comenta que quizás era una película como muy, muy compleja, ¿no?
para un niño de 10 años. Es como si te iban a ver 2001, una odisea en el espacio con 10, 11 años. Por mucho que te digan que es una película de del espacio, tampoco es la Guerra de la Galaxia, ¿no? Sino que es otra cosa. Pero bueno, es curioso, ¿no? O sea, esa película tampoco la he podido yo tragar 2001. Y mira que adoro a Kubrick, ¿eh? Lo adoro, pero no la trago esa película, no sé por qué. No. Bueno, no la digiero. Mejor que no la trago, no la digiero bien. Fíjate tú lo que comenta Reindock, dice: David Lynch no era el director adecuado para esta peli, porque además se quedaron sin pasta, o sea que se le fue de las manos el presupuesto, quizás. Sí, sí, eso lo cuenta, sí, sí. Bueno, sí. Ya estamos viendo, como ves, Antonio, imágenes de Footloose. Oh, qué decir, sobre todo de la banda sonora. Es que los 80 era música, era baile, era juerga. Era de decir, Footloose. Es una de las primeras películas de Kevin Bacon. Bueno, la primera que hizo fue Viernes 13, no lo olvidemos, que hacías de chavalín ahí que lo matan, pero esta fue una de las primeras como protagonista. Y es una película, es entretenimiento, puro entretenimiento, y ya está, para pasarlo bien. Lo que no recuerdo yo, si Footloose, como bien dice, no solo las películas tipo Footloose, o tipo Flashdance, tenían se fundaban su éxito, fundaban su fuerza en una banda sonora, pero sí es cierto que las películas de los 80 cuidaban mucho más el tema musical respecto a su banda sonora que en otras épocas, ¿no? Y no tenían por qué ser unas películas que tuvieran que ver, en este caso, como Flashdance o como Footloose, con temas musicales de danza, de baile, sino que cualquier película de la época, Regreso al Futuro, Cazafantasmas, todas tenían unas bandas sonoras que siguen hoy por hoy tatuadas para nosotros a fuego, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, se ha hecho un remake de esa película. Ajá. Y han conservado la misma música, de hecho. No han modificado prácticamente nada, ¿no? Uh-huh. Pero como la original, nada, ¿no? Bueno, vemos aquí eso, ¿no? Un jovencísimo Kevin Bacon. Y nada, la película también tiene los valores así humanos que había en los años 80, tipo Rocky y todas estas cosas, ¿no? Así de que... Eran películas con una fuerte temática de la autosuperación y el que todo es posible, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y esta imagen que estamos viendo ahora de esas míticas Nike, ¿verdad? También habría que hablar un día de las marcas deportivas que nos gastábamos en la época, ¿verdad? Nike, Converse, Adidas, Puma, Kelme, todas las máquinas, las Jota Hyper. Algún día también habría que hablar de toda esta moda deportiva que tanto se usaba, sobre todo en las zapatillas, ¿no? El tema de las zapatillas, porque hoy en día, por suerte, pues mira, los críos tienen la suerte de comprarse una zapatilla pues cada 2x3, pero oye, antes te comprabas unas zapatillas de este y te tenían que durar todo el puñetero curso, ¿eh? Sí, y tanto. No estaba la cosa para tirar el dinero. Que va, antes te compraba una zapatilla y ya da igual si jugaba fútbol o baloncesto, que las zapatillas te tenían que durar todo el curso y parte del verano. Sí, sí. Y estabas en una época donde te crecía el pie de aquella manera, pero tenías que seguir ahí en la lucha. Madre mía, yo me acuerdo una vez un curso que me dolía la puntera, me dolía un montón y me tenía que aguantar ahí, como fuera. Bien. Y la estética ochentera era tremenda de las películas, era, es que marcaba un estilo de vida, era. Si salía, aparte de ya del vestuario, los peinados y todo, si salía con el pelo de punta, al día siguiente, cuando se estrenaba una película o que tuviera cierta repercusión, veías luego ya la gente peinada así, era tremendo. Por ahí hay gente muy de acuerdo con lo que hablábamos, ¿no?
del tema de la autosuperación y de ser positivo en las películas. Claudio apuntaba películas de los 80 en general, como Karate Kid, Rocky, Top Gun, toda la autosuperación. Sí. Elpira completamente de acuerdo en eso. Y Esta también. de Footloose. Footloose es una película que se rebela contra un pueblo que es muy católico, cerrado, que les prohíbe a los chavales celebrar fiestas, bailar y esto, y los chavales pues se rebelan, ¿no? Y quieren, pero son chavales sanos, ¿no? No son chavales que no son mala gente, ¿no? No, es una también una reivindicación de los valores de los jóvenes que había, porque antes de empezar el directo tú me lo comentabas, ¿no? El tema de que aquí en España estaba en pleno auge lo que era la movida madrileña, ¿no? O lo que se denominó la movida, ¿no? Esa especie de rebeldía sana de querer reivindicarse, de cambiar las cosas, en fin, todo ese tipo de cosas no era algo exclusivo de la movida madrileña, se daba en todos sitios, ¿no? Era una época de cambio a nivel global. Y los jóvenes. De querer ir en contra de unos tabús, ¿no? De una censura que había, Sí, muy importante eso. Es verdad, lo que comenta la censura se viene de una época donde casi todo, y más en Estados Unidos, que tan moralistas son, estaba todo y creen tenerlo todo censurado. Y querían. Era como una manera de tener controlada la juventud, de que no se nos salgan del tiesto estos críos, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con el cine, Antonio, y tenemos Indiana Jones y el Templo Maldito. Otra de las grandes películas de este año. Ha entrado 8 bits diversión. Muy buenas noches. La figura de Indiana Jones también se puede decir que marcó los 80, ¿verdad? Totalmente, total. La figura de Indiana Jones, la primera en busca de la arca perdida fue todo un hito, ¿no? Todo un clásico de los años, principios de los 80, pero esta película fue una película de aventuras total, ¿no? Para todos los públicos. ¿Quién no se acuerda de la escena de las vagonetas aquí? Es increíble la película. Y fíjate tú que pese a que ya Harrison Ford, con el tema de la Guerra de las Galaxias, le aupó como un actor de primera fila, sin duda hablar de Indiana Jones es hablar de Harrison Ford también. Sí, otro. Es que esta. Por Dios, que nunca un remake de estas películas, porque es que solo Harrison Ford es Indiana Jones. Es solo. No lo puedo hacer otro actor, esto. El Pirá nos comentaba que esta en concreto de Indiana Jones es un pelín floja, eso, pero todo comparándola con la tercera. Bueno, para esto también habría tema de debate, ¿eh, gente? Para esto habría tema de debate sin lugar a duda. Pero bueno, yo la verdad es que yo tengo, no sé si la enseñé alguna vez, la colección en DVD de Indiana Jones. Y son películas que a fecha de hoy, pues, no sé, son esas películas que ponen en la televisión. Películas de los 80 ponen la televisión y enseguida se convierten en Twitter, en trending topic, se convierten en lo más hablado del día. O sea, el cine de los 80 sigue teniendo ese, como dirías a Bertie, qué sé yo, que yo qué sé, ¿no? Que pone una película, la has visto 80 veces, y encima la vas a ver con anuncio y te pones a hablar de ella y te pones a verla otra vez, ¿no? Es curioso. Sí. Aunque las tengas por ahí en DVD de esto, pero te las pones a ver, las echas por la tele y siempre las tienes presentes, sí. Bueno, el amigo Coquemat ha metido el dedo en la llaga. Yo creo que es algo con lo que están totalmente de acuerdo la mayoría de aficionados a los videojuegos. Y es que deberían de haber adaptado el Fate of Atlantis, haber hecho la película de Fate of Atlantis en vez de la carabela esa que han hecho, porque, Dios mío, en mi vida, esa de la última de Indiana Jones es que no le ha gustado a nadie, vamos. No le ha gustado a nadie. Y sin embargo, si, yo creo que Fate of Atlantis, lo que es el videojuego como guión, da mucho más juego, ¿eh? Da mucho más juego. Hubiera sido un pelotazo, la adaptación de esa peli, ¿eh? Sí, yo no entiendo por qué no lo hicieron, la verdad. Bueno, tenemos por ahí a Pero Karagounis, tenemos también por ahí a Pómez. Dice por ahí Canseco que echan falta las super detective en Hollywood. Ya digo que las que no veáis hoy las veréis el próximo día, porque va a ser imposible verlas hoy todas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir viendo fotogramas de la película. Bueno, la escena aquella donde le saca el corazón, spoiler, spoiler. Aquello era también bastante impactante para la época, ¿eh?
Y no sé si aquí salía la de las serpientes, todo. Bueno, la figura de... ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo, me cago en la leche. La figura de, del chico que la acompañaba en toda la aventura, que también salía en los juicios. Sí. ¿Cómo se llamaba este chico en la peli? Joder, ahora no me acuerdo. Los nombres son malísimos. Yo que no me acuerdo tampoco, tío. ¿Cómo era el nombre de, del chico este que la acompañaba? También tiene su, un papel muy importante dentro de la película, ¿eh? Cada tonto la tonto muchas veces lo sacaba de apuro, que de otra manera no... Calima, Calima, me dice Luis, pero por ahí, Calima. Muchas gracias, Luis. Tapón, dice Retroabuelo. Tapón. No me ya no me acuerdo, tío. Ya no me acuerdo. Bueno, hemos pasado a la siguiente película, Antonio, que es la de Karate Kid. Uf, Karate Kid, la 1. Con señor Miyagi, con Daniel San. Otra película que si bien no era las típicas películas que hablábamos al principio de chinorras, de karate, aquí no solo había el karate, sino que aquí tenemos una historia de fondo, ¿verdad? Ah, sí, sí, aquí quien esperara a ver Toyinas desde el principio, o sea, se sentía decepcionado, la verdad, pero esta era una película que estaba muy bien del director de Rocky, ajá, de la primera de Rocky, y nada, es una película que en su época estaba bien. A mí me gustó, la verdad. Yo creo que es una de las películas que gustó a muchísima gente. Y otra, Antonio, que también nos lo apunta ya la gente en el chat, de las que tiene una banda sonora increíble. Sí. Dice por ahí. El señor... Dime, Antonio. Señor Villagui, inolvidable, la verdad. Inolvidable. Yo tenía un entrenador de baloncesto que le llamamos señor Miyagi porque su metodología muchas veces nada más que le faltó llevarnos a la playa a hacer la grulla para enseñarnos a jugar baloncesto, pues tenía una metodología rarísima y se ganó el apodo de señor Miyagi. Además era un tipo así bajito, le faltaba el bigote pero tenía el mismo aspecto, tío. O sea, tenía el mismo aspecto, esas melenas calvas, ese rollo. Vamos a seguir viendo imágenes aquí del señor Miyagi enseñando karate. Y el chico es el que salía en la película Rebelde, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Dice Reida que, hablando de Ralph Macchino, que era el protagonista, que la recuerda de la revista de su hermana, la Super Pop. ¿La Super Pop? Eso también daría para un directo. Super Pop, qué recuerdo. Y el Vale, el nuevo Vale. Todo el Teleindiscreta, la ATP, ¿te acuerdas? En todas las. Aquellas teles donde había mando a distancia, porque oye, también hay que decir que antiguamente sobre el mando a distancia no había en todas las casas, ¿eh? Pero en toda la casa que se precie, en la mesilla del salón había un teleprograma para que decirle, niños, mira a ver el TP lo que echan esta noche. yo coleccionaba ATPs y todo, lo acuerdo, pero era tremendo. Bueno, también una la crítica también se puede decir que una crítica también es lo que en aquellos tiempos era lo que se conoce como el bullying, ¿no? Lo del acoso escolar, ¿no? El típico niño abstraído de todo, que va a su rollo, que no se mete con nadie, y ahí vienen los listos, ¿verdad? A darle de torta y aprovecharse un poquito de él, ¿verdad? Una cosa que por desgracia hoy en día está muy presente, ¿verdad? Sí, sí, y en muchas, si se revisionan muchas películas de los 80, se puede ver ese problema, ¿eh? Del bullying, en muchas películas de institutos y de adolescentes, sí. Me estoy dando cuenta, revisionando muchas películas de los años 80. La figura del incomprendido, ¿verdad? De incomprendidos, del que todos abusaban. Del típico abusón que hay en la escuela y... Sí, sí. Bueno, seguimos... Bueno, hablaban de la patada de la grulla. El amigo Enrique García decía, ¿quién no ha hecho alguna vez, aunque haya sido en la soledad de un campo de fútbol o de algún lado, lo de la patada de la grulla, ¿no? Es verdad. Lo de todos no sé qué. Es que todos imitábamos a lo que veíamos en el cine, es que es verdad, es que...
Ha entrado también Juan Antonio Milán, muy buenas. Estaban hablando, mira, estaban hablando, y yo lo recuerdo también, de las pegatinas de la serie V que salían en Teleindiscreta, que estábamos todos allí, que hablábamos antes de la tía del Fa, pero anda que la otra comiéndose la rata, Luis Pérez, anda que la otra comiéndose la rata, la Dayana, madre mía. La Dayana, sí. Que por cierto, la serie V también es del año 84, que lo está mirando esta tarde, sí. Lo que Bueno. pasa es que en España se estrenó más tarde, creo, pero. La figura del entrenador de los, por llamarlo así, de los malos también era muy muy a lo Arnold Schwarzenegger, ¿eh? Los típicos ex marine, ¿verdad? Ahí que monta el chiringuito. Ese actor siempre hacía de malo en todas las películas. Ese rubio ahí. Mira, hablaba por ahí Retroabuelo, que no sé si la conocerás tú, que otra buena peli de este chico, del protagonista, era Cruce de Caminos, pero que no recuerda si era de este año. No sé si es de este año. Puede ser, ¿eh? Puede ser del 85, puede ser, sí, puede ser. Uy, pero es una grandísima película esa. Sí, que hacía de músico. Uy, es muy buena esa película. Cruce de Caminos, es gran película, sí. Ha entrado Superman, QB se ha encastadito un ratito con nosotros, pero ya se marcha, porque está, dice que está reventado, está todo molido. Pues muchas gracias yo por este rato. Veo que hay gente que ya está hablando de películas como Pesadilla en Elm Street, que creo que sí se van a ver hoy. Ya os digo que se van a quedar hoy fuera muchísimas pelis, pero bueno, se van a poner las que se puedan, porque también tenemos que hablar un poquito de videojuegos, ¿no? Bueno, seguimos viendo. He estado buscando, que también es una pregunta que lanzo yo ahí en el chat, pero he estado buscando y no he encontrado, pues tendría que poner la peli y buscar la escena. Antonio, no sé si tú te acordarás o alguien en el chat, la escena, una de las escenas finales que hay en la película, donde el señor Miyagi le deja el coche para llevarse a dar un paseo a la señorita, que están en una sala recreativa y de hecho están jugando a máquinas, pero no recuerdo qué máquina era. No sé si alguien en el chat se acuerda, pues ya sabes que la gente en el chat, pero yo recuerdo que estaban ahí antes de montarse en esa especie de montaña rusa donde después acababan empapados, pero a ver si alguien en el chat se acuerda, hombre, de aquella escena y nos dice a qué maquinitas estaban jugando en aquel salón recreativo, ¿no? Ha entrado Javi Maya, ha entrado también Jonathan Sánchez, Nanso, muy buena. Nos comenta Fugazi que Cruce de Caminos es del 86. Lo digo por si. Bueno, yo no estoy seguro de eso, pero nos lo comenta el amigo Fugazi. Estamos viendo aquí la escena, ¿no? Donde el otro es humillado cuando se disfrazó de camarero y le caen encima todos los espaguetis. Madre mía. Otro ejemplo más, ¿no? De aquel. Muchos chavales, entre lo que le daban en clase y los que le pasaban por ahí, era miedo, un miedo terrible a hacer el ridículo, ¿no? De verdad que con esas películas muchos chavales se sentían identificados, ¿no? Por esto, por este tema. Por eso luego cuando salían muy motivados del cine, ¿no? Luego, y se apuntaban, yo me acuerdo que luego se apuntaban, al menos en mi ciudad luego había muchas escuelas de karate, muchas escuelas de deportes y todo, se apuntaban ahí a hacer cosas. Estamos viendo aquí un primer plano de los Simbers, que eran los malosos, ¿verdad? Mira tú, mira qué cara de Simber, ¿eh? Este estaba triste porque este luchaba o peleaba poco, el que estamos viendo ahora en pantalla. Este no. Y este decía, bueno, pues a mí me han llamado para la película y he salido y bueno, pues estoy contento por ello. No sé, Antonio, si el chico rubio después participó en más pelis, lo desconozco. Me suena que sí. Me suena que sí, pero ahora mismo no sabría cuál decirte, pero. Por ahí estaban hablando de películas de Porky's y por ahí comentaban que comentaba 8 bit diversión si a lo mejor una de las máquinas de las que yo he comentado podía ser Galaga. Pues es que yo no me acuerdo. Dice Raidras que en Karate Kid juegan al Quicks. Luego hay otra película tremenda que es Curso 1984, que esa es tremenda. Pero esa ya es bastante violenta, esa película. Sí, de esa sí que hablaremos en
en la próxima entrega. Bueno, también estaba muy de moda, porque también creo que lucía una de estas en Regreso al Futuro, el protagonista, esta especie de chaquetones que parecían salvavidas, de estos rojos, todo inflado, todo con esponjita, ¿verdad? Eso, claro, te compramos uno de esos y también te tenía que durar ocho inviernos. Te compraban una de estas, pero era muy característico también de la época, ¿verdad? Estos chubasqueros acolchados que te los ponía y te abrigaba la hostia, tío. Era horroroso, tío. Horrible, horrible. Había cosas, ¿verdad? Que no se entienden hoy, ¿no? Todo. Bueno, vamos a cambiar de género y vamos a hablar de una peli de una comedia que también ha aparecido ante aquí hablándola en el chat alguno de nuestros amigos, y es sin duda la primera entrega de Loca Academia de Policía. Puede llamarles como quiera, pero nunca le llame cuando los necesite. Loca Academia de Policía, otro gran éxito de taquilla y creo que uno de los precursores de la típica película de humor fácil y de humor sencillo o sin pretensiones que había en la época, ¿no? De hecho, no sé cuántas puede haber, 6-7 entregas de esto, tío. Sé que hasta en una sale la María Whittaker y todo. Creo que en la 3 sale la María Whittaker. Sí, sí. Es tremendo la de partes que hay. Por ahí comentaba Claudio López, que lo veremos en el próximo programa, que referente a la película de 1984 basada en la novela de George Orwell, con la música de Eurythmics. Muy bueno los Eurythmics también, ¿eh? Sí. Esa película es tremenda. El gran hermano te vigila. Ah, mira, ve lo que dice Enrique ahí, que la moda era llevar la camiseta por dentro del pantalón y sobre todo el cinturón con chatarra. Aquellas hebillas enormes que como te sentara te clavabas la hebilla en la barriga, tío. Y esas hebillas de Chippy, esas hebillas de Levi, esa hebilla la llevaba, mía. La llevaba a la casa de empeño y te daban para un juego de espectro en aquello, madre mía. Cuando te desnudabas tenías marcada en la barriga, en la cintura toda la hebilla ahí. Toda sí, sí, tío. Aquello era tremendo. Mira, el amigo Flunky que dice, no jodas que será la Whittaker en la 3, ya lo estoy viendo buscando imágenes. Sí, y se le ven los pechotes, si no recuerdo mal. Bueno, pues bueno, la cosa le he dicho tú al Flunky en domingo por la noche. Ya tenemos al Flunky ya buscando información al respecto, ¿no? Bueno, una película de Loca Academia de Policía que nos comentaba alguien en el chat, que también una variante llamada La Loca Academia de Conductores. Supongo que un poquito al hilo o al rebufo de todo este tipo de películas. Había de películas de este tipo, madre mía, los albóndigas en remojo, yo qué sé, había... había películas de este tipo, de sí, humor, muchísimas. Muchísimas, ¿eh? Sí. Aquí hoy en día son imposibles esas películas, ¿eh? Hoy en día... Bueno, están las de... estas tipo Screen y todo esto así de humor, pero... Creo que esas películas que, como tú bien comentas, beben muchísimo, ¿no? Beben muchísimo de estas películas, por decirlo así, primerizas, primigenias o que desencadenaron en un género de risa fácil, que yo creo que las que tú comentas de Screen son un claro ejemplo de que en la actualidad podrán vender más, podrán vender menos, podrá tener más éxitos, pero que tiene su público, ¿no? Este tipo de películas. American Pie, todas esas cosas, ¿no? American, sí. Pero es que los 80 eran tremendos. Pero yo las veía más como películas de videoclub, ¿no? Como películas que, sí, sí. Que la gente las... Que eran películas que la gente las alquilaba para verlas los fines de semana y reírse. Bueno, veo que David se está retrasando porque evidentemente habría que hablar de los Gremlins, pero prefiero que David esté aquí, aunque si tarda un poquito más, pues la ponemos o la dejamos para el otro día. Ahí tenemos al negro que te hacía todo tipo de sonido, era Sampleman, ¿eh? Ese tío ya llevaba en la época un ordenador de 16 bits para hacer los samples, ¿eh? Porque el tío te hacía todo tipo de sonido, sirena, tiroteo, vamos, el tío te imitaba las voces, tremendo, ¿eh? Sí, es increíble. Es que yo solo me acuerdo de las dos o tres primeras películas y era tremendo.
Mira, Juan Antonio Milán coincide contigo, ¿no? En que esas pelis eran carne de videoclub. Totalmente. Sí. Y Claudio López hace una pregunta importante, porque es verdad, ¿no? Muchos de los actores que estamos viendo aquí en esta peli, por ejemplo, la de Loca Academia de Policía, ¿qué fue de ellos más allá de lo que es la serie, ¿no? O sea, lo que es la saga de sí, les dio para 5, 6, 7 películas, pero nunca, la mayoría de ellos ya nunca más se supo, ¿no? No, están o hacen papeles secundarios en algún en Telefilms o algo, yo qué sé, o están en teletiendas vendiendo, yo qué sé, qué habrá sido de ellos, la verdad. Sí. Bueno, la siguiente película que vamos a ver, solo tengo una captura, Antonio, pero si quieres la saltamos, que sería la primera entrega de Pesadilla en Elm Street, que si quieres hablar de ella ponemos la imagen y nos hablas un poquito de ella y si no pasamos a la siguiente, que sí que tengo más imágenes. Te decido que sea en Speed, un clásico incontestable, marcó todo un género, yo creo. Para mí es una obra maestra de cine de terror, la primera, ¿eh? Bueno, las tres primeras, Las tres primeras. diría. Sí. De Y Tom. Freddy Krueger, un icono un icono del género de terror. Yo, si me apuras en la época, aparte de Critters y Poltergeist, Pesadilla en el Street eran para al menos para mí y para la mayoría de los chavales de mi entorno, los iconos de terror. O sea, era la película de miedo por excelencia que teníamos acceso, que podíamos ver en aquel tiempo, ¿no? Los Critters, Pesadilla en el Elm Street y la de Poltergeist. Sí. A mí, yo pensé ya de este cuando la vi en el cine, me dio de verdad miedo de verdad, ¿eh? Tuve hasta pesadillas. Sea, que tú lo pasaste La mal, ¿no? lo pasé mal con la primera, porque la primera era algo más serio, las segundas ya eran más de humor y de esto, pero la primera es que era algo más serio. Ahí el Freddy con las garras y con tanta sangre. Aquí debutó el Johnny Depp en esta película. Sí, aunque ya nos estaba apuntando por ahí en Retroabuelo, que encima meten a Deep en el cartel cuando no, apenas dura nada. Spoiler, spoiler. Nada, nada, pobre. Y yo creo que es un clásico que hay que ver esta película. Al menos una vez en la vida hay que verla. Como Poltergeist, como Halloween. La matanza de Texas, que también es muy dura. Sobre todo. Pues de esta nada más que, como decía, tenía esta captura. Y vamos a ver la última película antes ya de No viene David. Veremos algunas para hablar con los suscriptores y con los amigos. Vamos a pasar a la siguiente, que en este caso también es de humor. Todas las películas que no hayáis visto hoy, ya digo que se verán en la próxima entrega con el resto de otros temas. Pero evidentemente otra película del 84 que te ponen ahora mismo en la tele y te vas corriendo a verla o te pones a hablar de ella en redes sociales, sin duda fue Top Secret. Es que vamos, es que esta película de la que ya nos hablaba Top Secret de Val Kilmer, que ya nos hablaba ante Enrique García de ella, es delirante. Top Secret, oh, Top Secret, Top es Secret. del género. El género empezó con Aterriza como puedas y luego salió esta película conjuntamente, o sea que empezaron casi simultáneamente y es genial, es una película de sketch divertidísima. Ha envejecido muy bien, Sí, yo creo. yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es de esas películas que de los 80 en clave de humor, ya te digo, a fecha de hoy te la ponen en cualquier lado y te la cargas otra vez. Sí. Y está súper bien. Es Sea, súper recomiendo de divertido. verdad todo. Tiene una cantidad de gags, tío. Tiene una cantidad de golpes. Y aunque algunos pueden estar como la escena de la vaca y esos subidos de tono, pero yo la considero, pese a todo, para todos los públicos, ¿eh? Sí, tanto, sí. Y ya digo que ha envejecido súper bien. Hoy en día se conserva una película que se comprende y te ríes, pero de verdad.
café olé, como dice ahí Claudio López. Coque decía que estaba en casa de su abuelo, menudo descojones. Flunky nos comenta que Stop Secret es un sinsentido genial. La escena de la vaca, que ya la llega a la memoria. Ya la que está comentando también ahí en el chat el amigo El Pirao. Aquí está café olé con todos los secuaces. Es una película, fíjate tú, que sacan una película de humor con un tema, con el tema de la guerra que no tiene nada que ver y aún así está muy bien llevado, ¿eh? Sí. Como dice Bed Bath, y es verdad que hay un montón de escenas buenas. Y Ray Drake comenta en clave de humor que ha envejecido mejor que Val Kilmer. Sí que es verdad. Val Kilmer después de esto y Top Gun. Y El Santo, si me apuran, ¿no? El Santo también hace un buen papel. El Santo es una película que, oye, que a mí me gusta. El santo está bastante bien. Por ahí dice Enrique García, un furullo de coña. Yo no trabajo ese artículo. Madre mía. Comentaba por ahí Reidras que Val Kilmer cantó las canciones de la peli. Fíjate la escena del teléfono cuando el tipo tiene el pie en alto, tío. Es que son gags sobre gags y que no, pese a que la película está, como tú comentabas, Antonio, llena de gas por todos lados, tampoco es algo que te sature y que digas tú ya está viendo humor fácil. Es que no era humor fácil, era un humor, como decía Flunky, sin sentido, joder. Sí, un humor absurdo así. Y Val Kilmer ya demostró que era buen cantante en la película de los dos, cuando hizo Hizo de de dos. Divorno. Sí. Por ahí hablaban también de que como Batman, Kilmer malo, malo, ¿eh? Ah, yo también la he visto, la de Batman que hizo él. Oh. Venga, la pregunta del millón que quiero hacer yo a la gente del chat es con qué Batman y también a ti, Antonio, ¿con qué Batman te queda? Si con el primero, con el último o con alguno del medio. Yo con las dos primeras películas de Batman 1 y Batman Vuelve del Tim Burton, la que hizo el Michael Keaton. Michael Keaton no fue mal Batman. Hace muy buen papel. Bueno, aquí vamos a poner un poquito de salsa al asunto, ¿no? Porque ya que esto es más de las 10 de la noche, la escena esta donde la jamelga deja sus huellas en la playa de sus mamellas también tiene su punto, ¿eh? A este se le puede dar, aquí lo tenéis, a este se le puede dar cremita. ¿Eh? A este se le puede dar cremita, pero vamos. Como decía que es el toldieto a talde, ¿eh? Por ahí dicen, oye, qué curioso que todo el mundo se queda con Michael Keaton, ¿eh? O sea, para mí la segunda, la del pingüino, es la mejor. Apetito del bueno, ¿no? Se le puede dar aquí. Vamos a hacer. Sin embargo, por ahí Ray Drake dice que se queda con Nolan como el mejor Batman. Por ahí dicen que Batman, que Val Kilmer sería como un Ben Affleck. Nansoff comenta de la foto que estamos viendo ahora que esto es carne para los teta tester. Flunky dice que ahora esta jamelga ya es una GILF, una gran mother. Más que una MILF es una GILF. Pues te aseguro que esta la ves por la calle, Flunky, y tú le das un arreón. Seguro. Tú le das un arreón. Bueno, y esta escena es mítica, la de souvenirs, artículos de coña, ¿verdad? Madre mía. Souvenirs, artículos de coña. Qué cachondeo, ¿verdad? Decir que han envejecido muy bien muchas estrellas de los 80, ¿eh? Solo hay que ver a la Sabrina, a la Samantha Fox y a todas estas Bueno, chicas, bueno, bueno. Todas, ¿eh? ¿cómo se ven? O sobre todo a fecha de hoy, Sabrina está mejor que estaba antes, ¿eh? Sí. Madre mía. Bueno, le había prometido a David que lo iba a esperar, pero son las 11 y cuarto y no me va a dar tiempo a ver los videojuegos antes, como lo tengo preparado. La última peli de la que vamos a ver hoy, pues vamos a ver algunos fotogramas, es la de Gremlins. Creo que me jode que no esté David aquí, porque yo sé que es su película fetiche, ¿no? Pero ya que la tengo aquí, pues a hablar un poquito de los Gremlins, ¿no? Esta otra que fue un éxito
y que sin duda también cuando la gente ya sabía de qué iba el asunto provocaría grandes colas en los cines, ¿eh? Su tanto que sí provocó colas y merchandising de muñecos y todo, fue algo tremendo. Y fue una película de Navidad, me acuerdo, se estrenó Navidad y fue increíble los Gremlins. Era yo Todos mi querían parte tener también. un peluche de Gizmo, ¿no? Al igual que Sí, David. sí, sí. Sí, todos. Bueno, si hubiesen existido perritos o algo así como igual que el Grendy este, madre mía, todo el mundo hubiese adoptado un Grendy. Mira, muy bueno lo que ha dicho Barallo, que dice, os quejáis como si todos nosotros fuéramos jovencitos, al hilo de lo que decía Flunky, ¿no? Dice, esta ya es Hilf, como si nosotros tuviéramos 20 años, ¿eh? O Barallo, ahí la has dado, ahí la has dado, sí señor. Mira, dice Retrobolo que él es más de Critters que de Gremlins. No, a mí las películas estas de bichos no soy muy fan de ellas, pero sí tengo que reconocer que vi los Gremlins y me gustaron también. Y sobre todo la 2, con la 2 disfruté más, con la 2. A mí la 2 no me gustó nada, ¿eh? A mí no, a mí no. Yo me quedo con la 1. A mí la 2 no me gustó. De todas maneras, es muy importante lo que comentaba Ray Drake ahí, que tiene algunas escenas duras esta película de Gremlins, pese a ser más 12, a partir de 12 años, la escena de cuando mete al bicho en la licuadora o en el de eso de hacer zumo o en el microondas y eso, la verdad es que son escenas un pelín fuertes para niños pequeños, ¿eh? Sí, hay que pensar que el director es yo de Dante, el director de películas como Poltergeist, Piraña, y le gustaba al director esto un poquito el gore. Pues eso sin embargo, Eso. eso como tú bien comentas son dos claras escenas de gore, ¿no? Sí. Entonces, claro, a este director le gustaba un poquito la sangre, ¿no? Creo que. Pero bueno, pero la película la segunda parte de la película es divertidísima y los Gremlins fumando Haciendo el con las Simber, crestas. haciendo el Simber completamente, vamos. Es curioso lo que comenta aquí Jonathan Sánchez, nos comenta, originalmente Grelli estaba orientada al terror tipo Critters, pero no recuerda por qué motivo suprimieron escenas más violentas aún para ganar más público. Puede ser, ¿no? De que a lo mejor quisieran ofrecer un producto más violento, pero sabían que así no iban a, como se suele decir, a petarlo en taquilla, ¿no? Sí, porque estuvo creo Spielberg detrás después de la película y quisieron hacer una película más centrada para la Navidad, una película para Navidad, para más público, más. Y pensando en esto, en el merchandising, en los muñecos, todas estas cosas. Bueno, qué decir, yo no sé vosotros, pero yo el año, no sé si fue, ya no me acuerdo, no, el año anterior a que los Reyes me trajeran el primer Spectrum, el año anterior, no sé por qué todos los chicos del cole nos pedimos un órgano electrónico, un Casio. Estamos viendo aquí este modelo de Casio, estaban los PT, aquellos pequeñitos que tenían muy pocas teclas, que tenían un botón que era chin, los típicos ritmos que tenían preprogramados, no sé, hubo una época Yo donde. también Pero yo no lo tengo aquí, le dije que se lo iba a regalar al Emilio Maquemo, a Emilio. Yo tenía un MT-46, que lo tengo con su transformador y todo, funciona perfectamente, y ese es el modelo que me compré, un MT-46 de Casio. Y toda la gente tiene un MT-45, un MT-42, órganos más, digámoslo así, un poquito más grandes del que estamos viendo en pantalla, ¿no? Pero no sé yo si fue algo puntual en mi ciudad o a la peña también le dio por el tema de comprarse este tipo de cosas por Reyes. No sé si es que el vídeo de Take On Me de A-ha hizo mucho daño y todos queríamos tocar el piano y el órgano como si fuéramos profesionales, no lo sé, pero hubo una fiebre aquí en la ciudad. Tened en cuenta también que aquí todo esto estaba muy
muy barato, ¿no? Muy accesible. Pero por ahí en el chat, de todas maneras, estoy viendo que no es solo un hecho puntual de aquí, porque me comenta Luis Pérez, su hermano tuvo un PT-10, Nansoff, que él tiene un PT-87. El que vemos en pantalla, el amigo Carlos Blanca, que nos lo ha saludado, Carlos Blanca, muy buenas noches, dice que este órgano lo tiene él. Que creo, si no me equivoco, Carlos, aquí era donde le metías estos cartuchitos, y estos cartuchitos eran canciones que al meter el cartucho te enseñaban a programarlas con las lucecitas, si mal no recuerdo. No sé si te acordarás tú de eso, el PT-10, el PT-82. ¿Te acuerdas tú de eso, Antonio, que eran, tenían esta especie de cintas intercambiables, tío? Sí, yo tenía un PT-10 también, creo. Sí, eran, sí. Pues Sí, eran estas pintas, sí. comenta por ahí Flunky que él cree bueno, que a él le regalaron un PT-20 y que él cree también que fue una moda de la época. O sea, nos pilló ese año de que aquello era una moda de pedir a los reyes tal y todos los niños, ¿no? Con el PT ahí dando calor, hechos todo uno. Dice por ahí Juan Antonio Milán que tenían varias canciones, que él tenía solo uno, pero ya os digo, revolviendo a la foto de antes, yo recuerdo, ahora que me lo ha dicho Carlos, si Carlos tiene uno, a ver si un día nos lo enseña. Y nos lo, mira, él lo está diciendo ahí, que Carlos Blanza solo tenía un cartucho, pero aquí se vendían estos cartuchos y te ponían las canciones que traía. Y Sí, bueno, veo. yo solo tenía uno también, por eso no estoy seguro de que eran cartuchos intercambiables, así. Bueno, antes de pasar a los juegos, hoy solo vamos a hablar de una de las series de televisión que sin duda marcó una época. Yo creo que marcó una época a todos los niveles. Voy a un momentito a capturar la escena. Ya os digo, gente, que hablaremos del resto de películas en la próxima entrega, ¿vale? Pero que se Mi nos queda película un. favorita la pondrás, ¿no, Juan? ¿Eh? Mi película favorita la pondrás, ¿no? Pero ya hoy no me da tiempo, pero ahora te busco imágenes, ahora la pongo. Y si no, la dejamos para el próximo día, Antonio, que van a dar las 11:30. De eras una vez América. Esa no la tengo preparada, esa, Supergirl, Conan, todas esas las tengo para otro día, pero vamos, si tienes mucho interés y quieres hablar de ella, No, no. no tengo ningún inconveniente, ¿eh? Otro día, otro día. Bueno, ya estamos viendo aquí, tú no, Antonio, pero eso enseguida te lo arreglo para que veas las imágenes, ¿vale? Aquí. Una serie que también se inició en el año 84, que esto sí que también es una serie de culto y lo demás son tonterías, como fue La Bola de Cristal. Oh. El mejor programa infantil juvenil, porque son los dos, que se ha hecho jamás en televisión. Se emitió desde octubre del 84 hasta junio del 88, aproximadamente eso. Después de esto vino Cajón Desastre, pero en principio La Bola de Cristal de Lolo Rico, esto fue un pelotazo porque nos gustaba, no sabemos por qué, pero sin embargo esto tenía una crítica social, tío. Te das cuenta con la época, pero. Yo tengo el libro y los DVDs y los veo ahora y yo digo, pero si esto era para niños, digo, madre mía, Exacto, pero si esto no ahí es lo que voy yo. Nos lo hemos comido todo, nos lo hemos comido todo doblado y realmente para niños, o sea, ten en cuenta que esto contaba con Alaska, Auserón, Loquillo, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, no me acuerdo de más gente, Anabel Alonso, ¿verdad? Anda que no había gente aquí, macho. Guruzaga, A Auserón, Santiago era Auserón, tremendo. y claro, y muchas veces, o sea, entre sketch y sketch, aparte de los electroduendes, tenías sketch. ¿Te acuerdas aquellos sketch o aquellos fragmentos de película en blanco y negro? Y nos lo comíamos doblado. Yo no sé cómo lo consiguieron, pero como tú bien has dicho, una serie que en principio no es para nada para niños, no había sábado por la mañana que tú no te levantaras y dijeras, voy a ver La Bola de Cristal a las 11. Yo me lo empapaba
preferido, y no solo la parte de los tele, de los electroduendes, pero me veía los electroduendes, me veía la parte de Alaska, me veía la parte de Pablo Cantoner, me veía la parte de Gurruchaga, me veía la todo hasta el final, la parte, las actuaciones musicales, todo, me lo veía todo. Es que hasta el final me quedaba ahí Kiko Veneno, todo. Bueno, la comedia estadounidense de La Pandilla y, si mal no recuerdo, La Familia Monster, solo se veía aquí en La Bola de Cristal, ojo. Sí, sí, y La Familia Monster, sí. La Familia Monster, también tenía una sección llamada El Libro Visor, en fin, es que era muy, era un programa en el que, bueno, y recordar cuando te salía Gurruchaga, Santiago Serrano o algo, con aquel atrecho vestido de beta saber de cualquier cosa, cantando sus canciones, incluso Loquillo, lo he visto yo en La Bola de Cristal. Loquillo cantando lo que a mí me gusta es de verdad, es vagabundear. Era tremendo lo que era. Bueno, fíjate era tú, genial. ¿Qué razón y la tiene? La bruja avería que estamos viendo ahora, ¿qué razón tiene Flunky en lo que comenta de que ahora los niños es mejor idiotizarlos y este programa hacía todo lo contrario, ¿no? Como que nos abría un poquito la mente, ¿no? Sí. Es que no nos trataban a los niños como a tontos, nos trataban a los niños como a personas normales, nos hablaban. Era tremendo. Sí. Fray Oax, que entra con nosotros también, Karagunis, que se marcha, pues muchas gracias. Dice Coquemar que Gurruchaga hacía el programa desde su casa, qué grande. Gurruchaga que se disfrazaba de toda su familia, del padre, la madre, la abuela, de todo. Hacía aquella parte de la cuarta parte. La cuarta parte, ¿verdad? Sí. Que hacía como de James Bond y disparaba contra la pantalla. Era un programa muy transgresor. Y luego, dime. Los videoclips que ponía, videoclips de la movida total, pero... Como comentaba el Pirao, y tiene toda la razón, ¿no? Esto era transgresión y luego llegó la sobreprotección para los menores, ¿no? O sea que este programa hoy en día no se emitiría a la hora que emite en Hora de Aventura o a la hora que emite en Bob Esponja o cualquier otra cosa. Y tampoco he dicho dos de los ejemplos de más dibujos de niños que hay. Pues yo muchas veces cuando mi hijo me dice voy a ver Hora de Aventura, aquello también es un despropósito. Con Finn y Jay y todas estas cosas, pero bueno, es que en la época yo no recuerdo un programa como tú bien lo has definido tan transgresor como esto. O sea, es que era horroroso, ¿eh? Es que lo veíamos, ya digo, los niños y luego la gente que salía de marcha los viernes por la noche y venía los sábados por la mañana de fiesta, también lo veía. Era tremendo. Ha entrado también José Met, muy buenas noches. Dice Coquemás que por YouTube tenéis la canción de inicio del programa. Yo en mi primera noche en vela, donde me harté, y lo tenéis en el blog, de poner me lo curré cronológicamente, todas las canciones, todas las serie de nuestra infancia, empezando por Mazinger Z, Ulises 31, todas estas series, a mí me lo tiraron abajo, y me lo tiraron abajo que estuvo al borde del strike, y precisamente la que mayor número de reclamaciones me había hecho era un saludo enorme desde aquí, os mando Radio Televisión Española con dos cojones, con impuestos que hemos pagado todos, con canciones como la del programa que el Planeta Imaginario, La Bola de Cristal, me metieron... No los derechos de autor de la música, sino que fue la propia RTVE la que me metió el puro, ¿no? Así que podéis iros un poquito a cagar. Joder, que vaya tela, ¿eh? Que no me metieran derechos de autor ni me metieran reclamación de copyright por según qué cosa y me lo metiera RTVE. Tenéis dos huevos así de gordos. Así de gordos. Creo que les estás haciendo un homenaje de... Sí, porque cuando estaba Zapatero en el gobierno se le llenó la boca diciendo que iban a digitalizar todo lo que se había emitido, que era un proceso laborioso, que se habían gastado no sé cuánto de pasta, que aquello tal, y hoy en día no sé qué porcentaje tendrá la página de RTV de todos estos programas antiguos, pero ni la cuarta parte, vamos,
que ni la carta, ni la cuarta parte. Ni la cuarta parte. Si vas, Coque, si vas al blog y busca y buscas lo de directo cancelado por derechos de copyright, ahí tengo yo una captura de todo lo que me piden. Creo que eran 14 o 15 empresas las que me pedían, y ya os digo que eran canciones pues del equipo A, Superhombre, Superhéroe Americano, todas las series antiguas, incluso me estaban pidiendo por la de Verano Azul, o sea que eso era la hostia, ¿no? Planeta Imaginario, por cierto, un programa también muy 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 raro para la época, para los niños, ¿verdad? Pero no lo veíamos igualmente, yo supongo que como no había otra cosa, pues lo veíamos igualmente. Un programa que se creó aquí en Cataluña, en el programa de Sant Cugat, en Cataluña, se creó. Uh-huh. Y también un programa así muy muy raro, muy transgresor, muy paranoico, muy... Si sí, hoy en día lo ve un niño de ese programa, no se entera de nada. Esta gente está loca, Como dice Nansoff, hoy te piden derecho de autor por todo, ¿no? Y por ahí hablaba alguien sobre la serie 1-2-3, y como decía Enrique García, el 1-2-3 era lo que reunía a toda la familia los viernes por la noche en las casas, en la época de Mayra Gómez-Ken, con la Bombi, con... Sí, con Bigota Rosé. Bigota Rosé, con Ozores... panda que no había ahí humoristas, madre mía. Uy, yo me acuerdo de cada vez que decía, vuelve 1-2-3, todo el mundo... Se conseguían audiencias de 15 o 17 millones de personas, ¿eh? Sí, sí. Una barbaridad para la época, ¿eh? Sí. Esos pisos en la manga del Mar Menor, esos Super Mirafiori, esos cochazos que se sorteaban, claro, tú ves aquello, y aquello era un deportivo, ¿eh? Que sean Marbella, el otro día lo estuve hablando con Flunky esta gente. Pero madre mía. Como dice Claudio, hablamos de cómo... Quería saber si alguna vez sortearon algún Spectrum, algún ordenador o algo. No recuerdo. No recuerdo si el tema de la informática a modo de premio estuvo alguna vez presente. Fijaros en este teleprograma que estamos viendo aquí, Antonio, 2 de diciembre del 84. Y la portada, mira, la portada era el staff de la bola de cristal. Y mira quién tenemos aquí, al Piraña. Al Piraña, ¿no? Sí. Piraña. Qué grande. Edición Navidad. Y aquí tenéis 30 pelas, ¿eh? Aquí ya había subido porque el teleprograma inicialmente creo que costaba 5 duros. Sí, 5 duros. Me acuerdo yo que me lo compraba con mi semanada. Yo costaba 5 duritos. 5 pavos. Me daba al principio... Mi madre me daba 20 duros de semanada. Oye, pues ya era pasta, ¿eh? ya era pasta. Yo por esta época no recuerdo si me daban 200... No, más adelante... No, con 12 o 13 años ya me daban 200 o 300 pelas. Y esas 200 o 300 pelas tenían nombre de en qué me lo iba a gastar en la sala de recreativo. Ah, yo también, pero... Mira, ahora mismo... Bueno, me tenía que apañar. Mira, Antonio, esto es interesante. Dice Oscar Padranos que Flip del Planeta Imaginario sorteaba MSX. Yo no lo sabía, tío, o no me acordaba. No tenía constancia de eso. Sí. Yo me acuerdo que en algunos programas, sorteaban algunos ordenadores, pero es que no me acuerdo en cuáles. Pues mira, pues sorteaban nada más y nada menos que MSX. Madre mía. Bueno, pues si te parece, Antonio, tengo aquí preparados... vamos a ver si te parece, antes de ver los juegos de... Porque hemos dicho que para el próximo programa vamos a poner juegos de Commodore 64 y quiero que estés tú. Si no te importa, vamos a ver hoy algunas de las recreativas, dos o tres de las que había en 1984. Y ya si te parece con esto, lo que es el tema musical, continuación del tema de cine, el tema cultural, la comida madrileña y eso, lo dejamos para la próxima ocasión y ahora nos centramos un poquito en el tema de los videojuegos. ¿Te apetece? Claro, puesto. Venga, pues vamos a ver, como digo, ahora te pararé para compartir pantalla, Antonio. Vamos a ver si os parece algunos de los recreativos que había,
conversiones que había este año. Como ya os digo, que el programa se va a hacer en dos partes, pues los que no, lo que no veamos hoy, lo veremos en el siguiente programa, ¿de acuerdo? Así que voy a quitar la revista, ya está quitada. Venga, pues vámonos con el primero. Y un juego que salió este año, uno de los muchos que salió este año sin duda, lo vamos a poner ahora aquí, a ver. El primero que vamos a hablar es de Capcom, que por cierto me dijiste que este año era uno de los años donde empezaba la actividad de Capcom, ¿no, Antonio? Sí, sí, en el 84 fue, me acuerdo porque fue el aniversario hace un par de años, fue el 30 aniversario de Capcom. Que sacaron un libro especial y todo. Bueno, pues el primero que vamos a poner, si te parece, Antonio, es el 1942. Ah, estupendo. Ahí lo tenéis, 1942, año 1984, Capcom. Que mira que tenía pantalla esto, madre mía. Bueno, voy a bajar un poquito el volumen porque si no, no nos vamos a escuchar. Yo recuerdo, te voy a hablar de mi experiencia, ahora tú y la gente del chat que me habláis de la vuestra. Yo recuerdo que a esta máquina la conocíamos aquí como la máquina del barco, porque cuando se hacía la travesía en los años 80, antes de los buques rápidos, entre Ceuta y Algeciras, eso desde que te montaba hasta que te bajaba, ahí podían pasar dos horas, ¿no? Era una hora y media de travesía más el atraque y el desatraque, y le decíamos la máquina del barco. No era normal todavía el tema de que hubiera salones recreativos, era más bien todo era bares, y entonces pues le decíamos la máquina del barco, y se formaban unas colas en el barco de crío para ir a la sala donde había dos o tres maquinitas para jugar a esto, que era bastante bastante terrible, ¿no? Madre mía, este juego, las de colas que había. Yo apenas conseguía jugar. ¿Pero por qué? ¿Por las colas? Sí, porque siempre estaba ocupada la máquina. Qué curioso lo que ha comentado alguien en el chat, dice, qué curioso, un juego de japoneses para matar japoneses, ¿verdad? ¡Ah, ya palma la primera bala! ¡Mierda! Dice Fray Oas que a pesar de que era malo jugando, lo jugó cientos y cientos de veces. Curioso, ¿verdad? Como muchos de los juegos donde no dábamos tres pies con un... No pillamos el ritmo, como se suele decir, ni con un tambor, aún así le íbamos echando monedas, Buenas conversiones, por cierto, para sobre todo para la NES, ¿eh? Para la NES es casi perfecta y para MSX2 tiene una buena conversión, sí. También. Lo que pasa es que, al igual que decía Konamito, no sé si alguien también estará de acuerdo con eso, el tema de la musiquilla esa que nos acompaña durante toda la partida es un poquito a veces infumable, ¿eh? Pero bueno, pequeños detalles, coño, que tampoco pasa nada, ¿no? Luego para Commodore es buena, lo que pasa es que el área de juego es reducida, quizás. Luego, sin embargo, yo no sé qué pasó en Commodore 64, está bien que estés tú aquí para ello, porque 1942 para Commodore, si la recuerdo, también así para Spectrum, pero en Spectrum la de 1943 fue un desastre porque se vendería como churro, pero con el tema de que el Spectrum tenía la limitación que tenía de los colores, en 1943 quisieron poner lo que era el tema de las olas en el mar y eso, y no se veía un pimiento. Yo no recuerdo qué tal estaba la versión de Commodore 64 de 1943, Antonio. Tiene dos versiones, el 1943 en Commodore. Tiene una buena y otra mala. La buena está relativamente bien, correcta. Tampoco es para tirar cohetes, pero está bien. Es la americana. Hombre, yo recuerdo que eso pasa con otros muchos juegos, y yo es cierto que no lo he tenido en cuenta cuando he hecho directo juegos como Afterburner, como OutRun, que tienen dos versiones y hay muchísima diferencia en Commodore 64 entre una y otra versión, ¿eh? Sí. El Ikari Warriors también. Está la versión de Elite y luego hay otra versión.
Bueno, enseguida lo quitamos y pasamos al siguiente, porque si no, ya veis que, aunque estoy hablando y leyendo el chat y hablando con Antonio, por ahí dice Fugazi que incluso se vició con la de CPC. En MSX comenta Beth Baker, también le dio mucho. La de MSX2 buenísima, Está bastante bien la de MSX2. La jugué hace poco y está... ¡Ay! Raúl González, que se acaba de incorporar, comenta o pregunta por ahí Sebastián Racedo, que nos está viendo desde Uruguay, que cuál para nosotros, cuál es la mejor versión dentro de lo que son ordenadores. Antonio, ¿la de Commodore 64 la que se lleva la palma? Bueno, estamos hablando del 42, quitando la NES. ¿Qué? Quitando la NES, evidentemente, porque él pregunta de ordenadores. Sí, quitando la de MSX2, por supuesto. La de Commodore, diría. La de Spectrum no está mal, pero en comparación con la de Commodore 64, simplemente con el sonido ya no tiene nada que hacer. Dice Enrique García, ¿quién nos ha preguntado alguna vez jugando este juego? Me cachis, tenía que haberle dado al tema del rizo, ¿verdad? Es verdad, ¿eh? Yo soy de los jugadores que muchas veces, con el tema de la, a lo mejor de Shinobi con magia, o el Golden Axe, o este mismo 1942, me da un coraje palmar cuando tengo poder para usar, bien sea en forma de salto, de evasión o de magia, me da un coraje palmar así, decir, coño, si tenía magia, porra. A mí también me pasa con el Raiden, muchos juegos, que tengo ahí tres magias a lo mejor y esto y la palmo y digo, ostras. Bueno, pues hasta aquí simplemente una partida, porque oye, fijaros que hablando de cine y sin haber puesto todas las películas, nos hemos pegado hora y media, Antonio, fíjate tú qué rápido pasa el tiempo. Y todavía tenemos que hablar de juegos, ¿no? Bueno, vamos a poner el siguiente, un clásico, que me dijiste, de hecho, que igual estaba también en este año para Commodore 64, aunque yo no recuerdo si era de este año o del siguiente, aunque tú me has dicho que era del 84, este juego de Konami, el Circus Charlie, un clásico, también clásico en la NES, clásico en... Me dijiste que estaba también para Commodore 64, pero yo no recuerdo si en Commodore 64 era el mismo año 84, ¿vale? Anda, mira quién tenemos ahí. Muy buenas. Hemos estado de menos, amigos. Hasta ahora, lo siento, no he podido. Andaba, cosas internas mías y hasta ahora no he podido. Pues nada, muy buenas a todos. David, te está esperando hasta última hora antes de ponerlo, Gremlin, te lo prometo. Lo sé. No he visto nada del directo, lo siento. No te preocupes. Estoy en el Circus Charlie, uno de mis queridos. Uno de tus queridos que comenta por ahí, Retroabuelo, que la conversión de MSX es deliciosa. Sí. Yo, con todos mis respetos, la de NES, que me gusta mucho, me gusta más la de MSX. Quizás no digo no, que la garantía monte. Me gusta más, es que la veo muy verde. En MSX el fondo es negro y no sé, me llama más la atención. No sé si estará por aquí el amigo Kiko, que es un gran amante de este juego. Bueno, muy buenas a todos los gente del chat. ¿Vas a mirar lo de Commodore 64, Antonio? Sí, es del mismo año, ¿eh? Ah, es del mismo año, pues estupendo. Pues entonces... 64. Esa caerá para el próximo programa, sin duda. Pero no esperéis gran cosa, ¿eh? También. Esta es la de NES, ¿no? No, estamos viendo recreativas ahora, David. Ah, vale. Por eso ando fuera de juego. Es que a mí el fondo verde me gusta más el de MSX, es negro. ¡Ay! Pero bueno, va por gustos, ¿eh? Ahí no digo que nada. Tanto en NES como en arcade es muy buen juego. Buenas noches, gente de Portugal o Galicia. Y Buenarit también en mi zona. Juego divertidísimo. Mira, este es un juego que no sé vosotros, pero yo nunca lo vi en recreativa. Nunca, tío. Yo tampoco. Lo vi en MSX y hasta muy, muy para adelante no lo vi en otros sistemas.
Pero dice, es un juego muy, dice muy por ahí bueno. Bedbat que este es el Kiko Charlie. Y hay gente que sale a través del juego. Yo es que no lo veo difícil, la verdad. No, ahí me da con todo el techo. Sí, no, eso por supuesto. Yo menos las lianas que me lío, que mejor dicho, el resto no es difícil. ¿Habéis metido muchos juegos, muchas películas del 84? Las que hablamos antes de empezar, David. Vale. Han quedado para una segunda. Sí, para no, una segunda entrega. Mira, nos comenta Enrique García que él sí lo jugó, de hecho, en una recreativa, Flunky también, que estaba en el Petit Casino de su ciudad, en Vitoria. Mira, esta no está, la de la. Lo de las planchas, esta no está para MSX. Esta fase. No, para la NES creo que tampoco, ¿verdad? No lo sé. Ahí no te sabría decir. No, esto nunca lo había visto. ¿Ves? ¡Ah! Este juego que era el 16K, ¿sí? Sí, creo que 16 o 32, no mucho más, ¿eh? Que me corrija alguien en el chat, pero vale, 16-32, no me suena mucho más, muy poca cosa. Voy a ver, esta, la de las lonas, nunca la había visto. Cierto, Retrabuela, hay dos saltos, el corto y el largo, cierto. Bueno, oye, no se me está dando mal, ¿eh? Y eso que ya os digo, que yo, este, más allá de la versión de NES... No te pinta ser muy difícil estar la de las lonas. No, la de la lona ya habéis visto que ha sido sencillita, ¿eh? Entonces, la de Mame, ¿cuáles son? Ha salido el primero, que es el del león. La de los monos, esta es la tercera, ¿no? Pues mira, le damos ahora aquí y lo podemos ver. El león, el mono, la lona, la pelota, el caballo y la de las lianas. Esa es la que viene en la recreativa. Vale, ahora, ese es el que decía yo ahora. El de los botijos. Pelotitas, también se le puede decir. Este es muy fácil, de las pelotitas, te ha chupado, coño. Sí. Bueno, ahora le vamos a poner uno que yo sé que a Antonio Jurado le mola no mucho, sino muchísimo, ¿vale? Y que también tiene unas versiones en Commodore 64 y en NES alucinante. Y hablo de la recreativa que también salió este año de Kung Fu Master. ¿Qué decir de Kung Fu Master, Antonio? Pues una de mis máquinas fetiches, mi top 10 de máquinas recreativas. Posiblemente 2 y 4. La única que no estaba, la de tragafuegos, bueno, la que hemos visto ahí de los saltitos. Eran 5 pruebas, esta veo que son 6. Kung Fu Master, que también tenía la fórmula de rescatar a la chica, ¿no? Sí. Era en los 80 era rescatar a la gamisela, era eso. Nos dicen que el Cico Charlie para Commodore, mejor no decir nada. Yo nunca lo he visto. No, es malillo, es para Commodore, ¿eh? No, que se puede haber mejorado, pero vamos, de sobras, ¿no? Sí. Sí, bueno, el Cico Charlie no tiene grandes... ¿Y alguna buena de Konami para Commodore? ¿Salió bueno? ¿De Konami para Commodore? Sí, algo bueno. Sí. Dígame, pues mira, Grisor o Contra el, o... El Salamander es excelente. El Nemesis. Uh-huh. Yo lo desconozco, por eso te lo pregunto a ti, que tú eres... Eres un manual de Commodore. El Dragon Fiel es una pasada. El Hyper Sports es una pasada. Vamos a ver, ¿cuál más? ¿El Combat School es de Konami o no? ¿El Combat School es de Konami? No me suena. No estoy seguro. No me suena. El Grenberg es. Sí. Es el maldito para MSX.
O sea, hay varios. Nos dice que no se ve la pantalla, Fonge. Ah, vale. Estaba yo aquí, todo emocionado. Ya, Antonio, ya, Delgado, ya lo hemos dicho. Disculpen ustedes, lo voy a poner. ¡Ay, mierda! Sí, Sebastián Rancedo, estamos hablando del año 84. Jolín, mala suerte. Rancedo dicen que los de multicarga de Commodore los mataba. El Hyper Sports es buenísimo. Sí, también. ¿Sale el Goonies para Commodore? Los Goonies también, pero es diferente al MSX, es diferente. Vale. Dice por ahí Flunky que Combat School sí es de Konami, o al menos eso cree él. Pues este para MSX no salió. A mí no me suena. Pues la versión de NES es flipante y la de Commodore 64 otro tanto, ¿eh? Combat School para MSX no me suena. Ay, el bucaque. Me cago en la puta. Ahí es lo que está comentando Retroabuelo, como estoy jugando y no sé ya al hilo viene de qué. No sé si habla de la versión de MSX de Kung Fu Master o ya está al hilo de otro juego. A ver si me lo puede confirmar ahora vosotros o Retroabuelo en el chat. Sí, mejor, porque no estamos seguros. Nos dice Obrayo que en la portada que tienes las películas, el Gizmo, la cara que tiene un poco de flipado. Se ha asustado. Joder, llega y me ha dado el palo, tío. Y lo malo de esto es cuando palmabas que volvías al principio, tío. Y es la gran putada, pues. Venga, voy a dar puñetazo para que no me digáis que vas todo el rato dando patadas, Juanje. Venga. Oscar, te di toda la razón del mundo, que antes se hacían juegos, ahora no son juegos. Ahora son animaciones 3D. Animadas. O jugables. Sin raras excepciones, que alguno está bien, el resto nada. Dicen que sí, ha vuelto Konami en móviles, dicen. No, yo es que no ni le quería mirar. Qué mala partida me está saliendo, madre mía. Me están dando la del panne, tío. Fuera ya, a tu casa. Esta es la versión aquí no Commodore, ¿no? No, esta es la recreativa. Hoy no doy ni una, ¿eh? Eso es que ha venido tarde. Sí. Frunky, ¿hay ver si hay juegos indies o otra historia? Ahí te doy la razón. Y he dicho juegos comerciales. Por eso yo, Konami, etc. Pero los juegos indies son buenísimos. Y algunos tengo yo por caso. Decía el Retroabuelo que sí, que hablaba del MSX para. El Kung Fu Master para MSX. Sí, Kung Fu Master para MSX está. Ya acaba de entrar también Kiko, Dami con Retro TV, muy buenas noches. Bueno, pues no. Ha llegado tarde para el Cicuchal, ¿eh? Sí, se lo habrán dicho y se ha venido por aquí. Seguro. El tío de la vara, como dice por ahí el amigo Marcos. Bueno, evidentemente ya digo que hay más recreativos, más máquinas, ¿eh? para este año, pero yo voy a poner una más y ya después, para que no se nos haga muy tarde, porque oye, con la tontería van a dar las 12, he puesto el 1942, he puesto el Circus Charlie, he puesto Kung Fu Master y volvemos ahora con otro de los clásicos de matanaves, como no podía ser de otra manera, el clásico Star Force. Creo que esto también hay que hablar de él sí o sí. Creo que junto a 1942 en este año, pues matanaves o matamarcianos, ¿verdad? Más clásicos que estos no había, ¿verdad? ¿Este lo jugaste tú en recreativa, Antonio? Sí, el Star Fox sí. Lo pasaba. Yo cuando lo pongas te lo digo. No me acuerdo por el nombre. Esta es épica. Esta. Bueno, y esta también. Me suena. Esta me suena la portada. En NES tiene una conversión.
Pon, te aparece la portada, pon el juego. Se van a quejar los del chat. Ahora. Sí, se ve, se ve. Sí, es una pasada de juego. Oh, qué pasada. Es que tanto Antonio como yo nos gustan mucho los de Matamarcianos. Siento decir Sutanar, pero yo lo llamo como tenía que llamarse en su época. Matamarcianos. A ver si Antonio. Sí, sí, a mí me cuesta hasta escribirlo, Sutanar. Sí. ¿Son juego de nave o Matamarciano? Matamarcianos, hay que ser clásico, coño. No hay que ir tan purista. Yo soy como Antonio, a mí los de Matamarcianos me encantan, los disfruto. Joder, me han matado la primera, tío, no es propio de mí. Mira qué scrolls tiene, en el año 84, ¿eh? Sí, 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 una pasada. Joder. A Claudio López lo confunde al Terra Cresta. Ah, no tienen... Bueno, no tienen nada que ver, ¿no? Porque este también tiene elementos, pero... Lo que decía Antonio, fijaros en los fondos de pantalla y los scrolls, la suavidad que tiene. Y la nave es una verdad delicia, ¿eh? Hay un movimiento de las balas cuando salen. Mirad la nave. Sí. Está muy bien este juego. Y la música que tenía cuando te transformaba y la música del enemigo final era brutal, tío. Dicen Bepato, dice que este juego no es tan fácil, ¿eh? Dicen Jorge, ya te gusta más. Bueno, algo se hará, ¿eh? Ya está Kiko por ahí hablando de mi manquismo manifiesto. Bienvenidos al mundo del manco Juanje. Editar el audio del móvil, ya me perdonáis. No pasa nada. Aparece el kit. Yo tengo el kit ahí puesto. Bueno, por ahí dice mucha gente que no me preocupe, que este juego es difícil. Bueno, ¿y qué? Bueno. Habrá que darle, ¿no? Este, el amigo Saigo se lo acabó en un vídeo suyo en su canal, ¿eh? Elite, no te entiendo que me estás diciendo MSX en altura. No te entiendo, lo siento, Elite. O alguien me lo explique, yo no lo entiendo. Tanque gratis, eso de tanque gratis tampoco se lleva ya, ¿eh? Vale, si lo que me dices, si tengo MSX, sí, tengo bastantes. Hijos, también tengo unos cuantos, sí, también. No todos los que me gustaría, pero tengo. Dice, es lo que me preguntas, ¿eh? Dice por ahí Julio Cabrera que este se salía de su época. Claudio dice que he matado a la A de Amiga. Y el verde este es un verde muy, muy bonito. Me gusta mucho. Muy así, ¿sabes? Chillón, pero un chillón muy, muy, muy bien puesto. No, el juego está en alta resolución y todo, es una pasada. ¡Ay! Porras. Ay, mira que viene aquí otra vez la mejora de la nave. Cógela. No, no la ha cogido, me la ha comido. Muy buenas, tío Tizo, que también anda por aquí. Muy buenas, tío. Jolín, qué putada que venía por ahí. La mejora de la nave. Ah, ya muerto, tío. No puedo estar todo a la vez. Bueno, estas son las recreativas que vamos a ver hoy, ¿eh? Evidentemente hay muchísimas más. Pero bueno, tampoco las vamos a ver todas. Queda lo de Runner, queda Marvel Madness, queda Time Pilot, quedaría Girodine. Estoy hablando así, Karate Champ, no sé, un montón, Mr. Do, Golf. O el próximo día pues veremos tanto con Bon Jack también. Queda el B-Wings, que también tenía una versión muy buena para Nintendo NES. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es que, como tienen, aprovechando que tienen, por decirlo así, muchos títulos en común, vamos a ver hoy, además que hace tiempo que no pongo cositas de Spectrum, vamos a ver clásicos de Spectrum, si os parece, ¿vale? Y ya pues las plataformas MSX, y habrá que hablar también de que, tener en cuenta que este año cuando sale Amstrad, pues habrá que ponerlo eso el próximo día, ¿de acuerdo? Así que voy a poner los juegos más gordos que salieron de Spectrum, ya lo estáis oyendo, el primero de ellos es el Daley Thompson Decathlon, enseguida lo capturo, ¿vale? Hello.
el primer juego, no sé si fue el primero, al menos en Spectrum, por llamarlo así, machacateclas nivel a tope. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Al menos en Commodore sí fue el primero. Y en MSX fue el Tracalcil, machacateclas. Pues el Tracalcil salió en el mismo año. Es Sí. que es el Tracalcil. Yo me cargué un Toshiba, sí, por las teclas. Yo me lo cargué, o sea, la tecla de la derecha desapareció. Es que en Commodore salió en el mismo año el Tracalcil y el de Calón. Sí. Claro, recreativas. El Dragon es recreativa de cañón del 83, no puede ser. No lo sé exactamente, Antonio, pero por ahí andará, ¿eh? Dicen que no se vea, ¿eh? Que tienen la pantalla ahí Ya se del ve, ya se ve, mismo. ya se ve, ya se ve. Ya se ve o ya se tendría que Ya, ver. de esos chicos. Ya están ahí a Muchas, cada no, pero hombre, fecha. pero muchas gracias, siempre la gente atenta. Deciros que lo que estáis viendo, porque yo jugué un partido de rugby ayer y me duele hasta el alma, me duele hasta respirar, lo que estáis viendo es una partida grabada, ¿eh? No soy yo el que está jugando, ya me gustaría, pero no tengo el cuerpo para jugar después de ayer. Es que con la calor ahora, con la calor por estas jugadoras, Madre mía. ¿Qué me ibas a preguntar, David? sí, te voy a hacer una pregunta a raíz de lo que dices de rugby. ¿Salió algún juego para rugby en Spectrum? Sí, y en Commodore Amiga también lo he jugado. Sí, el tubes, fútbol, me parece que se llamaba, ¿no? ¿Puede ser? Nombre no recuerdo. Había un International Rugby, si no recuerdo malamente, para Commodore Amiga, que cuando entrabas en melee con el equipo contrario, tenías que mover el joystick como si lo estuvieras rotando en círculo, pero a la velocidad de Decathlon, ¿vale? Lo tenías que mover así para simular como, por decirlo así, cuando entrabas en melee, ¿no? O cuando entrabas en mall. Y era muy curioso en Commodore Amiga. Y el título de Spectrum no me acuerdo, pero sé que hay juegos de rugby, aparte de los clásicos de fútbol americano, ¿no? Sí, como sé que te gusta, por eso te lo digo. Pues eso, lo que estáis viendo es una partida de juegos y evidentemente una partida grabada, perdón. Y Antonio, Track and Field, el Hyper Sport, Decathlon, después Super Test, se cargaron las membranas y los teclados estos juegos. Exacto. Tú. Yo te digo yo, un Toshiba, la tecla de la derecha desapareció. Bueno, las Eso cosas no que fue. teníamos usuarios de Commodore que estos juegos iban con joystick, o sea que lo que nos cargábamos eran los gatos. Sí, que era derecha e izquierda, ¿no? Los joysticks para poder avanzar el monigote. Había un cansancio que no veas. O sea Yo que. vería teclas como arcade, porque yo, otra canción en arcade, buah, la de memoria es que he puesto yo. Y era muy similar, el MSX y el de arcade era muy similar. Bueno, de Eran. hecho salió, no sé con qué juego, a juego en el Hyper Sports, creo, o no sé con qué juego salió un mando adaptado, ¿no? Para Yo esto. tengo un mando adaptado para esto, de Konami. Sí, salió un mando adaptado. Sí, yo tengo, no de antaño, de ahora, que lo compré hace unos años. De antaño, pero de ahora, no, en mi época no lo tuve. Bueno, Y son dos teclas. tenemos por ahí también a Miguelov, que hablaba también de International Rugby. Ignacio Vago, que está por ahí, nos saluda, buenas noches, Venga, bienvenido señor. Ignacio, saludo tío. Bueno, vamos a ver, Buenas, como Enrique. digo, algunos. Enrique se nos va. Muy buenas noches, Vale, Enrique. Un pues abrazo, Enrique. muchísimas gracias a Enrique, que ya digo que por un problema que espero que solucione en breve. Ha estado liadete y no era su intención haber participado con nosotros, pero no ha podido ser, ¿vale? Mira, Claudio López nos pregunta si alguien ha jugado al Video Olympics de Dynamic. No lo he jugado yo, ese juego. No me suena de nada, lo siento. De Dynamic. El Sí, video, lo dices. sí, el Video Olympic de Dynami era un juego muy parecido a este, pero muy, muy, muy inferior gráficamente. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Muchísimo más inferior. Lo que no recuerdo es si el tema de control era parecido, ¿vale? Parecido a este. Eso yo no lo recuerdo. Bueno, ya que me ha felicitado Chovy Diversión por practicar deporte y habla del tema, os voy a poner sin que sirva precedente, pero bueno, me lo he puesto en mis redes sociales y tal. Aquí tenéis la foto de ayer, ¿vale? En la bola de cristal había un sketch que decía: haz deporte,
Noches tripa. Juega limpio. Partitita. Aquí tenéis. Os lo voy a dejar aquí puesto la foto de ayer con todo el equipo. Yo soy este que está justo debajo del balón. O justo encima del balón, un torneo que se echó de veteranos, ¿vale? Pues ya estamos mayores, ya somos muy retro, estáis viendo ahí las canas, y se echó un torneo de rugby donde estuvieron aquí Costa Barbarian, de un equipo de veteranos formado por jugadores de Cádiz y Málaga, y los artistas. Hay que buscarte, ¿no? Aquí, Jorge, hay que buscarte, ¿no? No, se me ve, ahora lo vas a ver, que se me ve. Si no me ha afeitado, ni me he echado tinte, estoy fácil ahí. Está aquí. Creo que ya lo he visto. ¿Vale? El que tiene el balón debajo, ¿vale? Y bueno, pues pasamos un buen rato, hicimos deporte, que es de lo que se trata, y era un memorial. Como digo, vino Costa Barbarian, jugadores de Málaga y Cádiz, a los cuales de aquí mando un saludo. Y también vinieron los Artibles de Cádiz, junto al equipo de... Nosotros somos los Shorfa. Y también vino invitado un equipo de chavales que hay en la ciudad que se llaman Hércules. Y estuvimos allí. Se llaman Hércules, son chavales jovencitos y nos recuerdan mucho a cuando nosotros empezamos en este deporte allá por el 91-92, ¿vale? Así que, bueno, desde aquí a todos los que estuvieron allí hicieron posible este torneo, un memorial a una persona ya desaparecida, persona que en este caso es familiar mío, desapareció en un triste accidente laboral a la edad de 33-34 años y bueno, pues le hicimos este memorial que ya se lo merecía a uno de los jugadores nuestros, ¿no? Bueno, pues ya está, pues dicho esto, vamos a pasar al siguiente. Una pregunta, ¿la pelota que se utiliza para rugby se llama Gilbert? ¿La marca? La marca, sí. ¿Por qué sí? Que a mí me gustan los deportes, tanto de fútbol americano como rugby, me gusta, por eso Gilbert solo hace que yo sepa pelotas de rugby. Bueno, otro clásico que también supongo que estará en otras plataformas, el Jesse Willy, la continuación de Manny Miner, ¿verdad? Sí, salió también Commodore en ese año. Decían por ahí que la barba me hace más rudo, hombre. Es muy importante tener una imagen un poquito ruda, ¿no? A la hora de si te vas a dar de hostias. Y decir. Yo no te hiciste hacer unas cervecillas, me imagino, ¿no? Los partidos terminaron a las 3 y el tercer tiempo terminó a las 9. Por eso cuando llegué ayer al directo de Kiko tenía la cara que tenía y me fui a dormir pronto. Porque es que tengo cardenales hasta en el carnet de identidad. A ver si se cree la gente que cuando jugamos a rugby, por muy veteranos que sea, somos todos muy perros viejos, somos todos unos marrulleros, todos queremos ganar hasta el parchís. Y desde las 3 hasta las 9 estuvimos en un tercer tiempo inolvidable con todos los amigos, entrega de trofeos, touch de cerveza, en fin. Una barbaridad, nos lo pasamos bien. Como dicen por ahí, el rugby yo creo que es de los pocos deportes de caballero que hay, ¿vale? Sí, y eso que es de mucho contacto, ¿eh? Sí, pero bueno, con el que te das galletas, después te das un abrazo y te tomas la... Pero, Juanje, pocos deportes después del partido se van los dos equipos a tomar las cervezas o un refresco o lo que sea. Cerveza no siempre. No me suena mucho. Cerveza siempre. Yo creo que como lo clasifico yo. Sí. Un deporte de camaradería. Sí. Un deporte de camaradería. Sí, por eso te digo, que no me suena a otros deportes, aparte del rugby, que hagan eso. No, eso no lo verás en ningún deporte, donde después del partido el equipo anfitrión o el de casa, es tradición que invita al visitante a una... Se compran uno o dos barriles de cerveza y mientras que haya cerveza, ayer se encargaron cuatro barriles. Porque éramos tres equipos, claro. Pero que mientras que... Eso como los juegos de rol. Mientras que haya maná, hay vida, pues... Claro. En el tercer tiempo, mientras haya cerveza, hay vida, ¿no? ¿Cerveza negra o normal? Lo que uno quiera. Hay equipos que se marcan el punto y te traen Guinness y otros pues te traen un barril de Cruz Campo San Miguel, según los presupuestos de Heineken, ¿sabes? Pero bueno, se invita a comer, se invita a tal, y bueno, pues también se ha contado con patrocinadores y eso. Sacaré en breve un vídeo, que no lo subiré a este canal, lo subiré a otro, pero sacaré un vídeo y se verá, ¿vale? Bueno, pues Jesse vale. Willy, otro de los clasicazos, ¿no? De este año, ¿verdad? No solo para Spectrum, sí. Sino para todo. Jesse Willy. Sí. Sí, pero fue un símbolo para... Ese también está para Dragon, aunque parezca curioso. Aunque salió en otros sistemas, fue un símbolo para el Spectrum. Este, si no recuerdo, el Jesse Willy salió por muchos sistemas. Sí, hombre, Jesse Willy para muchísimos sistemas, claro que sí. Sí. Pero en el Spectrum fue donde más recordado fue. No sé por qué, pero...
Lo que estáis viendo, evidentemente, también es una partida grabada, son archivos de RZX, pues no tenía ganas de jugar, pero al que voy a poner ahora sí que vamos a jugar, que también me dijo David el otro día que había una versión para Dragon, que es también de este año y también tiene una muy buena versión en Commodore 64, y es el Chucky Egg. Chucky Egg, es una pesada. Mira, ese Guri también salió para BBC Micro, como así sistemas un poco. ¿Y te acuerdas del T-99? ¿Te acuerdas? ¿Te dije ayer? Sí. También solo es de ese Willy. Bueno, a este voy a redefinir tecla de toda la vida. QAOP espacio. Coque, Matt, que se nos marcha. Sí, claro, que son las 12 y 10. Pues venga, Coque. Yo que como mañana es fiesta. Claro. Como mañana es fiesta local, pues hoy estoy desatado. Claro, di que sí. Pues nada, aprovechamos. Bueno, uno de, yo creo que junto a Manic Miner, Jesse Willy y otros muchos referentes en lo que se refiere a juegos de plataformas, este, ¿eh? Sí. Yo cuando me dijo David que había una versión para el dragón, me quedé alucinando. Sí, sí. Yo también, lo vi el otro día en tu canal, David, me quedé alucinado, pero alucinado. Los tengo que subir, solo lo he mencionado, todavía no los he subido. Bueno, he hecho fotos, eso sí, fotos sí he hecho. Y también el Magic Miner también está para BBC Micro. Además también para San Coupé, seguramente te sonará, Jorge. Sí, el San Coupé. El San Coupé. Dice Miguelov que si le daba duro al dragón, David. Yo no tuve dragón en su época. Yo lo he tenido desde que soy coleccionista. Y en su época al dragón no lo he jugado. Sí, hace muy poquito me han prestado una fuente de alimentación y lo estoy dando, claro. Bueno, estoy seleccionando los juegos para el día 18. Y no os podéis imaginar lo divertido que me estoy pasando. Pero para mí es mucho descubrimiento. Y este, por ejemplo, que está ahora metiendo Juanje, el Chucky Egg, este sí está subido. Y es una verdadera pasada. Os recomiendo que lo veáis, la verdad. Sobre todo con la musiquilla que sale al principio, vaya que la. Sí, 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 cierto, cierto. Os lo recomiendo. Cuidado. A ver, ¿para dónde va a subir este? Por aquí, pues venga, yo me voy por aquí, me voy por aquí. Ahora para abajo y hasta luego, Lucas. Y ese de Chucky también salió para muchos sistemas. Sí. Muy versionado. Ya empezamos ya aquí con los elevadores o ascensores. Hay que tener bastante cuidado. A ver, pero esos son pantallas fáciles. Cuando comienzan a ver los elevadores que suben y bajan, ahí ya comienza a complicarse la cosa. Ahí estoy. Este es nivel 2, eso es fácil, José. Eso es facilillo. Estoy nivel 3 ya, lo que pasa es que ahora tú no lo ves. No, yo lo veo. Nivel 3 ahora es el elevador. El primer nivel de elevador. Yo estoy llegado en el Dragon a nivel 7. ¿A nivel 7? Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer por aquí nosotros. Ay, nada, que poco más no te come el pollo. Andreita, cómete el bueno, pollo. Pollo o algunos pavos. En Dragon parecen pavos. Aquí parecen como, no sé, una cosa rara. ¡Ay, mierda! Parece como Star Wars. Parece como avestruces, ¿no? También. Así con el cuello largo. Serán avestruces que temen. ¡Ay, mierda! Que le robemos los huevos, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero son huevos grandes, por eso lo digo. Joder, con lo bien que se me da a mí este juego. Hoy manqueas, ¿eh? Hoy manqueo. Joder, en cambio de. Tened en cuenta que me. La resaca de un partido de rugby, no solo la física, te puede durar un par de días. Elite se va a dormir, Boss Noites. ¡Pum! Boss Noites, Elite, muchas gracias. Te pregunta Oscar Padrano si lo sabes, que cuántos juegos aproximadamente pueden existir para Dragón o en su día salieron para Dragón. Y yo ya te pregunto, tengo... David, si se siguen produciendo. El último, mira, empezamos por lo último, dice Suange. El último que se ha producido para Dragón, 2009. Y sí, 2009. Y sí, porque encima lo pregunté a gente que sabe más que yo. Y el tema de juegos hay sobre unos 500.
Pero son pocos, ¿eh? No, no está mal, ¿no? Está muy bien. Sí, sí. Hay sistemas que tienen conocidos que tienen menos juegos. Los catálogos, ¿eh? Y una de las casas que hizo muchos juegos para Dragon es Micro Drive. No sé si sonará. Sobre todo una empresa británica. Onda, qué potra, que hay un torboquete con el rebote, macho. Me queda la última vida, no sé si me voy a llegar al nivel 7 como David. Y a Julio Cabrera nos dice que son gallinas de Huelva. Debe rotear que tiene las gallinas de Huelva. Quiero que tenga otras. Debe de tener muy mala leche como estas de aquí. Por ahí comentaba alguien si había versión de CPC, creo que sí. Versión de CPC sí que había. De hecho, Kiet me suena que sí, ¿eh? Mira, voy a... No miento, voy a consultarlo. ¡Uy, he caído al hueco! Yo no tengo problemas en decirlo, ¿sabes? Bueno, pues nada, una partidita, game over. No sé si habré quedado de los primeros. Sí, he quedado primero, pues nada. Dejamos constancia para que ahora cuando se apaga el Spectrum, el emulador, se borra. Bueno, el siguiente juego que vamos a poner hoy, clásico de los clásicos, mira, de los clásicos de Spectrum. Dime, David. Jorge, mira, con tu permiso, el Chukiek, MBC Micro, Spectrum, Dragon, Acor, Commodore 64, MSX, Tanum Einstein, Amstrad CPC, Atari de 8 bits, Commodore Amiga, Atari 7, IBM PC compatibles. Ajá. ¿Está en Amiga? Sí. Sí, tiene una versión, gracias. Tiene una versión, pero es muy regular, sí. Antonio. Sí, es muy un poco rara, sí, yo lo he visto. Es como la que vimos ayer de... ¿Cómo se llama esta que vimos ayer? O el otro día que estuvimos... Como la versión que había para Donkey Kong de Amiga, no sé si te estuviste, Antonio, que se puso una versión que era bastante malota, la del Chucky, es una versión que han hecho con muchos colores y tal, pero la jugabilidad es nefasta. La jugabilidad sí, es... Sí, sé lo que me dices, Jorge, sé lo que me dices. Es bastante como chumberos, por así decirlo. Sí, bastante. Bueno, el siguiente juego que voy a poner, yo sé que también, sobre todo en Commodore 64, y le voy a compartir pantalla para que vaya comentando la partida, sí. También está en Commodore 64 y es otra maravilla. Antonio, de este año es el Bruce Lee. Sí, de hecho el Bruce Lee también fue uno de los juegos que se crearon para Commodore y luego salieron en todos los otros sistemas. Bueno, a ver si carga el Bruce Lee, creo que no me carga. Si no carga, pues me lo tendré que bajar de nuevo. Pero vamos, debería de cargar a la primera. A ver qué mierda pasa con el emulador. A ver. Este Bruce Lee fue bastante sencillito, ¿eh? Bueno, sencillito, pero... Pero había que jugarlo. Fue un juego muy adictivo. Había que jugarlo, ¿eh? Como dato curioso, seguramente Juan, que le va a llamar mucha la atención, el Bruce Lee estuvo también para Atari 8 bits. Sí, y no lo he jugado, ¿eh? Por eso pero Atari. 8 bits, no ST, ¿eh? 8 bits. O sea, el X... Ah, tiro 8 bits para no confundir, pero que es el X. Bueno. Ya lo tenemos aquí. Lo que pasa es que ahora no lo veis vosotros, pero lo voy a solucionar. Bueno. Digo, los toques están con. ¿Decías, Antonio? Sí, Antonio. Que fue un juego que dio permiso a la mujer de Bruce Lee. Dio permiso para que se hiciera este juego. Curioso. Linda. Bueno, es un juego muy sencillo, pero al menos un par de partidas o tres te va a llevar a hacerte con él, ¿eh? O sea, que tampoco es llegar y darle la vuelta, ¿eh? Sí, que no es un juego de... No es un paseo de decir, mira, voy a jugar y... Con los ojos cerrados de avanzar y... Y pum, 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 y ya me lo he acabado. No, que tienes un... Mira, 8 bits me confirma lo que he dicho. Yo sí, Atari 8 bits, muy parecido como 264. Es que Atari 8 bits es el gran desconocido en este país. Totalmente. Y lo dije en su día y muchos no me han creído. Y cada día me confirma más lo que dije en su día. Y es muy buena máquina.
Madre, mira, ya se estaban ahí pegando entre ellos. Jeje, como mola. Cuando se meten ahí caña entre ellos. Después me enteré por Program Vice 48K, por Ignacio Prim, que habían sacado aquí una versión para dos jugadores a la vez. Pero todavía no la he probado. Se salió, por lo visto, salió en los foros del mundo del Spectrum. Pero yo todavía no la he jugado. No va el gordo. Si me llega a dar con esa patada voladora, madre mía. Bueno, hay un personaje que se parece un poco a mí. Dice que si ponías el segundo joystick, podías hacer tonterías con el gordo o el ninja. Pero nada. En cuanto a dificultad, son todas las versiones iguales, ¿eh? Antonio, como Commodore 64 le pasa igual. Sí. Y luego, ¿qué decir? Recomiendo el Bruce Lee 2 para Commodore, está bastante bien, sí, que ha salido hace un año. ¿Lo de la derecha es una especie de vaca o un alien raro? Un alien raro. Ay, me deja allí un farolillo. Claudio López, eso no lo tengo yo conocimiento, que todavía sigue saliendo muchos juegos para 8 bits de Atari. Ese dato no lo tenía, ¿ves? Muchas gracias, Claudio. Sí, lo he leído por ahí. Sí, comenta Carlos Blanza que en esta versión puede jugar con el gordo. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo que mi hermano cogía el segundo joystick y se liaba a putearme con el gordo. Pues esto, hombre, no sé si ahora me lo terminaré o le daré una vuelta. Pues en realidad te salía ahí que habías conseguido los tesoros y nada más, pero yo me acuerdo que en este canal Dime que en este canal te las has pasado como mínimo tres veces y una como 264. Dicen aquí les gusta más la versión Amstrad. Bueno, supongo que sí. Ay, mira, ya palmo una vida. Qué raro. No es versión mala de este juego, ¿eh? No es versión mala. Para Spectrum un poco justo. Las cosas como son. Sí, pero está muy bien. Sí, no, ahí no digo nada. Mira los juegos de Atari de consola. Son muy sencillos, pero son muy entrañables. Claro, sí. Yo creo que este juego triunfó, entre otras cosas, porque era sencillo. Y tener en cuenta que lo que había en la época era bastante complicado en líneas generales. Y sin hablar de compañía española, lo que había era, por decirlo así, bastante bastante difícil, ¿no? Muy buenas a Pro Retro, era bastante difícil, ¿no? Y encontrarte un juego que era así de asequible, pues yo creo que la mayoría de gente como yo, Javier Ortiz y otros tantos, el cariño viene muchas veces por eso, ¿no? Porque era, en cierto modo, un juego sencillo de terminar. O sea, el que tuvo en su día el Bruce Lee, al final se lo acababa, por decirlo así, ¿no? Claro. Es que veníamos de juegos muy frustrantes, como Abusive y cosas así, que era muy... Sí, Flunky, no, ahí no desmerezco. A ver, por eso antes he dicho, hay juegos de Atari. Atari es mucho más sencillo que Spectrum, pero son muy entrañables. Y este es igual... No, pero esto, yo estoy de acuerdo también con Flunky que dentro de las capacidades del Spectrum y en el año que sale, yo lo califico al igual que Flunky de juegazo. Y si a eso le añades que era facilón, yo lo tendría en mi top de los top, ¿eh? A este David. Hay juego, ¿sí? Compararlo con juego de 2600, no sé, tío. No sé, igual el Flunky se quita la bata y se pone violento, no lo sé. Pero es un juegazo, yo estoy con Flunky completamente, que es un juegazo. Sí, no, y el año 84. Y la versión que hay para Commodore 64 que hablaba Antonio, Bruce Lee 2, no es tan fácil, ¿eh? Ojo. ¿Verdad, Antonio? No. A mí me ha costado pasármela, ¿eh? No, no ha sido como... Yo por eso digo, Flunky, yo no quiero decir que... No quiero desmerecer un juego... Porque tengo que llevarlo a su año y a su máquina. Eso siempre. Por supuesto, este juego del año 84 seguro fue el más vendido entre los usuarios de Spectrum. Estoy seguro. Sí, estoy segurísimo. 48K, no hay que olvidarlo. Nunca. Por eso digo. Como dice Tío Tizo, ¿no? Como dice Tío Tizo, lo tiene todo para la época. No,
gráficamente no está mal, sonido pues cumple, tampoco los sonidos no es algo espectacular, y tiene un nivel de dificultad excelente para aquellos jugadores que, como bien decía Antonio, veníamos frustrados de otros títulos, ¿no? Sí. Por eso digo, todo hay que llevárselo a su año y a su máquina. Esto todo es su máquina también. Sí, sí, yo siempre que juego un juego me centro en el año y en la máquina que estoy jugando. Las limitaciones del hardware que estoy jugando. Bueno, yo no llamaría limitaciones, es porque llamar respecto de limitaciones es un poco... ¿sabes? No, es lo que tenía. Lo que la máquina tenía. Lo que la máquina tenía, no, porque aparte de las limitaciones de las que habla Antonio, en el 84, ni Spectrum ni Commodore tampoco, y mucho menos Amstrad, que acababa de salir, digamos que los programadores le sacaban todo el jugo a la máquina, y eso era muy importante. Bueno, podemos comparar juegos ya del 82, del 84, del 85, para Spectrum, como juegos ya del 88, 89. Hay una diferencia en el nivel de programación y conocimiento de recursos importante. Pero sin embargo, para el conocimiento que había de la máquina, el chorro de pantallas que tiene esto, pasa igual, por ejemplo, que con Saboteur. En el año que sale Saboteur, el chorro de pantallas y la historia, por llamarla así, que mete en un juego de 48K, es tremendo, ¿no? Es una barbaridad. Y incluso con juegos como The Great Escape de Spectrum, el escapar de la prisión, pues es una barbaridad. Sí, igual es. Ese juego es un logro técnico increíble, la inteligencia artificial que tiene ese juego. Va a ser del año 86, madre mía. Y fíjate tú, Antonio, que la mejor versión de ese juego, sin duda, por rapidez, usando el motor Filmation, es la de Spectrum. Es la de Spectrum, mejor que la de Commodore, sin duda alguna. Yo no reconozco. Y ya no recuerdo si ese juego salió para MSX portado o no. No lo sé, si salió portado de la versión de... Sí, lo ha dicho... Retroabuelo, que encima muy malo. Malo, ¿no? Sí, porque ya era... Si en Commodore 64 era bastante más lento, y en Amstrad también, que en Spectrum, pues... En MSX, si venía portado, pues entonces un tanto lo mismo. Vale, pero ya os digo que hay juegos que... Muy buena, Roberto Herrera. Hay juegos que para la en el momento en el que salen, son realmente... Por eso digo Antonio, que... O sea, que limitaciones técnicas... Yo hablaría más bien de limitaciones del programador. Sí, sí, de programador en aquella época, claro que sí. Ten en cuenta que muchos programadores al principio hurgaban o trasteaban con programas de terceros para hurgar en el código, para mirar, coño, a ver este tío que ha hecho aquí para obtener tal rendimiento, ¿no? Entonces, pues, había mucho, por decirlo así, espionaje industrial, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, en el Commodore ha habido tres etapas y cosas así, ¿no? Los primeros 80, luego en el año 87 hubo otra etapa, luego porque se sabían escribir la máquina en diferentes momentos, ¿no? De la vida del ordenador. Ay, aquí quería hacer listillo. Muy buenas, 15T. Fíjate tú que en esta partida a lo mejor ni me lo termino. Fíjate tú si hace tiempo que no juego. Aunque tengo un gameplay subido en el canal donde pierdo precisamente aquí dos vidas en esta pantalla. Pero hacía tiempo que no lo jugaba, ¿eh? Otro juego un día que pusiste y me gustó mucho es el de un colegio. El Back to School, el School Days o el Back to School también. Otro ejemplo, ¿verdad, es... Antonio? En 48K de maravilla. Aquí cuando lo vi yo aluciné. Claro, metes... el sendero, yo aluciné con aquel juego. Metes en 48K un colegio entero con sus personajes, incluso muchos de ellos con su rol y su papel, con sus cosas que hacer. Sí, y quiero que cada uno con su forma, ¿no? Quiero recordar, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Tenían su... Por decirlo así, tenían su forma y su rol dentro del colegio, ¿no? A eso me refería. Bueno, inteligencia artificial, pues sí, decirlo, ¿vale? Sí, decirlo, sí. Estaba el chivato, estaba el gordo, estaba el que te pegaba las paperas, estaba el que te daba puñetazo. Uno, dos...
Aquí él me impresionó mucho. Bueno, sí. Uf. Este es un juego de Commodore que acá nos habla como aquello antes, el New York City, que fue el primer sandbox de todo, ¿no? Y ese está en Commodore 64. Sí, sí. Ese es exclusivo, Y lo hemos hablado, Antonio, cuando íbamos a empezar el directo de juegos del 84 de Commodore, cuando me dijiste que el New York era del 84, me quedé flipado, porque mucha gente dice, no, el Turbo Spirit de Spectrum, pero realmente Sandbox y de la sí, época. Sandbox puedes ir a cualquier sitio, a cualquier casa, puedes. Es un sandbox en toda regla, Nada, te has pasado ya. Sí, hombre, sí, menos mal, si no me he dado a mí el ataque. Bueno, evidentemente, después de que. Nailor. Después de clásicos, ahora iremos dando nuestra opinión, todos. Después de clásicos como PSST, Jetpack, Cookie, Attic Attack y Sabre Wolf, pues llegaba Nailor. De este juego podemos hablar lo que queráis, y yo soy el primero, y ahora te dejo que hables tú y Antonio. Yo soy el primero que este tipo de juegos isométricos, Head Over Heels, Swivel Swall, Batman, a mí este tipo de juegos, La Abadía del Crimen, no me gustan. ¿Que lo jugué en su día porque me lo prestó fulanito? Sí, de hecho, una de las cintas que tenía yo, una Computape, traía por un lado este juego y por el otro el World Series Basketball, porque eran Computape de 5 o 10 minutos y nada más que cabía un juego. Y este juego venía, por lo tanto, le eché muchas horas, pero nunca me gustó. No me gustó porque o no tenía el mapa, o no tenía la revista, o no tenía los pokés, o no tenía puñetera idea qué hacer. Y nunca he sabido qué hacer en juegos isométricos, ni Head Over Heels, ni a la Abadía, ni ninguno. Con lo cual, pues sí, un juegazo, un mito, técnicamente, mil cosas. Pero yo, mi opinión es que este tipo de juego a mí no me gusta. Y a partir de aquí, tú primero, David. Yo soy el LOL, lo tuve para MSX. Se quiero. Y los isométricos no es el único en MSX, hay unos cuantos más. El Hell of the Earth, me parece, el Batman, el. ¿Cómo se llama? El Alien 8. Y algún otro que me voy a dejar. A mí ni gustar ni disgustarme. Eran complicados. Yo creo que es la palabra exacta. Al ser complicados, quizás el Nightlord era un poco diferente a los isométricos de navecitas, ¿vale? Ese estaba en el exterior, si no recuerdo mal, porque eras un cowboy, ¿puede ser? Ese era algún Fry que ya usaba el motor Filmation 2.0, por decirlo así, que ya, digámoslo así, que ya no eran pantallas estáticas, sino que te movías por un mundo donde había scroll. Por eso digo, ese es el que te estoy diciendo ahora, el que parece como una especie de cowboy o explorador o llamarlo como quieras. Bien, y pues ya había el otro que me confundió yo, que es el que estabas fuera. Que incluso podías ir en caballo. No me acuerdo cómo se llamara el juego. Gunfright también. Gunfright. Y dentro de los isométricos era un poco diferente. Como el Great Escape, que has dicho tú. También un poco diferente a estos de, digamos, de. Como de habitaciones, llamarlo así, ¿vale? O laberínticos, ¿vale? Bien, ni gustar ni disgustarme. Jugué, eso sí, jugué mucho. Antonio, ¿tu opinión? Hombre, yo reconozco que son muy buenos juegos, que tienen su mérito, pero me pasa como a ti, no los consigo dominar. Bueno, al menos no me gustan, a mí no me gustan. Cuesta, son... mérito un montón, ¿eh? No sé si tú sabías, Antonio... la comenta Canseco, que el Pentagram lo han sacado hace poco para Commodore 64 y que en Night Shader lo han parcheado. El Pentagram era una cosa parecida a esto, pantalla a pantalla, y en Night Shader era pues como el Gunfray que comentaba David del vaquero, pero de terror, ¿no? Donde controlábamos un... Sí. Y bueno, ya os digo que yo estoy muy de acuerdo con la opinión de Antonio, que técnicamente eran juegos porque tienen su público, que tienen tal, pero pues Antonio, al igual que yo, pues tampoco es fan de estos juegos. No,
porque vosotros, una cosa que siempre digo yo, vosotros creéis que en la época cuando os daban una cinta y venía este juego, o lo veías en revistas, tú te ponías a pensar si era filmación, si era la madre que lo parió, tú lo jugabas y te gustaba o no. Y yo, al igual que Antonio, supongo que en la época, por un u otro motivo, pues no gustaba. No gustaba. Eran difíciles. Yo creo que es una de las motivos que la gente se tiraba para atrás. Me llamaba la atención, por eso no digo que no, me llamaba mucho la atención. Pero eran difíciles. Roberto Herrera, que se marcha, que después quiere ver, supongo, la conferencia de Becheda. Un saludo, Roberto, gracias por haberte pasado. Claudio López comenta que también Great Escape y Where Time Tune Steel merecieron la pena. Hombre, también tienes para Spectrum, también tienes el Piracurse, ojo con ese juego. Si no lo... creo que era Piracurse, creo que era de Houston, y eso es una maravilla. Lo puedes buscar por ahí y te vas a dar cuenta que es una maravilla. Fray Ocas también habla del Farley, del 1 y el 2. También son juegazos isométricos, increíbles. Estefano nos pregunta cuál es el del caballero que iba en un castillo isométrico. Sí, puede que fuera Night Shade, pero bueno, el Claudio López, que está hablando al igual que Fray Ocas del Farley, el Farley es una maravilla, tanto el 1 como el 2. Es un juego verdaderamente maravillosos, ¿no? Bueno, vamos a poner dos juegos más antes de... Bueno, dos, no, en realidad vamos a poner tres. Hemos puesto el Night Lord y también, ya que estamos dentro de Ultimate, pues había que ver el Sabre Wolf, ¿de acuerdo? Así que también de Ultimate, un mapeado súper extenso, juego muy facilón, que si sabes lo que tienes que hacer, igual en 10 o 15 minutos te la acaba. Pero oye, que en su día... pues como no sabía lo típico que hacer, encontrabas piezas de puzzle, como aquel que dice, de manera aleatoria, pues te valía para decir, me llega la parte de la nieve, pues me llega la parte de las montañas, pues me he hecho no sé qué, y eso era lo que había, ¿no? No había más. ¿Tú conoces este juego, supongo, no, Antonio? ¿Cuál? El Sabre Wolf, lo que tienes en pantalla. Ah, el Sabre Wolf, sí, pero lo conozco, sí. Este sí me gusta, ¿ves? Y es como más amigable, más cercano. Y quiero haberte visto jugar con este, Jorge. Sí, pero he jugado con Joichi y ahora no se las tecla. Así que va a ser la risión. Aquí. Bueno, la primera partida la vamos a perder. Sí, la primera partida la perdemos porque no encontramos las teclas. Vale. Bueno, Ultimate, como dice Miguelov, que no sabía que tenía, pero que se curraban. Claro que se curraban los juegos por un mogollón. Y de hecho sacaron para Commodore una serie de juegos exclusivos. Muy bien. Este es el pause, estoy buscando el botoncito de la espada, a ver si lo encuentro. Para que no me den candela, y si no lo pongo para jugar con joystick ahora mismo, vamos. QWRT, vale, pues ya me la ha hecho Flunky. Vale. Un despropósito, sí. Bueno, eso daría para podcast, Flunky. Cuando los juegos no tenían redefine case, las teclas que te ponían eran, vamos, un suicidio. Uy, el jabalí este con la espada, lo único que podíamos hacer era ahuyentarlo, ¿veis? Con la espadita. Gracias, Flunky. Pues tenemos que coger las cuatro piezas de un puzzle. ¿Veis? Con al hipopótamo solo podemos... Con la espada lo único que hace es mandarlo a paseo. Pero matarle no lo mata. Pero matarle no lo mata. Bueno, vamos a pasar por aquí. Después salieron muchos juegos parecidos, como Firelord. También salió el Herland de Odin. Salieron juegos muy parecidos a este. Vamos a echar otra. Bueno, decir, y de esto puede hablar Antonio mejor que yo, hablaban por ahí de la magia que tenían los juegos de Ultimate. Decir, Antonio, que tú lo sabes mejor que yo, que Ultimate hizo juegos para Commodore 64 que no están para otras plataformas. Sí, sacó una serie de juegos exclusivos como el de Staff of Kasna y algunos más así, y que está bastante bien, la verdad. Pero creo que salieron más juegos exclusivos de Ultimate para Commodore 64, no solo ese.
que aprovecharon el Commodore bien, ya que el Commodore se sabe que para los juegos infantiles no está muy bien aprovechado, lo aprovecharon para otros menesteres. Ahí va. Pues ya estamos palmando más de la cuenta. Fijaros la vuelta que me da y dice: has completado un 5%. Y antes en el Nightlord he completado un 6%. O sea, una cosa como para morirse, ¿no? Bueno, y vamos a terminar con dos juegos deportivos, ¿de acuerdo? El primero de ellos, el Match Point, el juego de tenis. Para mí, el mejor juego de tenis que hay para Spectrum. Yo lo tengo clarísimo. No sé qué opinará Antonio, pero yo lo tengo clarísimo. No, para mí también. ¿Match Point es uno de tenis? Sí. Vamos a poner Javi Ortiz. Para cuando vea. Voy a poner una exhibición. Yo creo que juegos de tenis. Fijaros que estamos hablando de 1984, Sí, sí. Por ahí Miguelov dice: Herland, qué maravilla. Sí, sacaron muchos juegos. De hecho, Firelord es uno de mis juegos top 5 de Spectrum. Y el look que tenía o la estética que tenía era muy parecida a Sabrewulf, ¿verdad? De muchas pantallas, bueno, mucho colorido. Pero bueno, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Antonio, que al menos en Spectrum, Match Point es de lo mejorcito que se ha hecho nunca, Sí, sí. No, el Commodore está muy bien, pero en Spectrum es soberbio el Match Point. Aparte de eso, tiene muchas definiciones, muy definido, personal, los espectadores, el juez de silla, los críos ahí al lado del, está muy bien, muy curioso. Tío Tizo también está de acuerdo en que Match Point es el juego en mayúscula de tenis o del tenis en ZX Spectrum, y ya digo, sí, que esto jugar la doble era una pasada. Y después también tanto en Spectrum como en Commodore 64 también tenemos un magnífico ping pong de Konami, que eso, ¿verdad? Mira, eso es una maravilla. Stefano dice que el mejor de tenis es el de Dynamic. Bueno, pues será para él y respetable enormemente, pero donde se ponga el Match Point no pongo yo el tenis de Dynamic, pero esa es mi opinión, lo siento. Ni Emilio Sánchez Vicario, ni el tenis de Dynamic, la jugabilidad que tiene el Match Point no la tiene otro juego en Spectrum de tenis. Yo ahí, como no conozco el otro, no puedo opinar. Por cierto, Bad, sí, yo también pienso como tú. El Konami Tennis de MSX es una puta maravilla. Por cierto, eran niñas, no niños. Ahí hicieron paridad sexual. Pues fíjate tú, Stefanor, que incluso saliendo en el 90, como otro juego que también salió en el 90, también salió en International 3 de tenis, que era muy parecido a este. Eran unos gráficos así vectoriales, intentó darle un sentido 3D al Spectrum y no estaba mal, pero no se acerca en jugabilidad, no se acerca a este en absoluto. Me acuerdo que eran unos muñecos que tenían palos por brazos, pirámides invertidas como cabeza, y estaba muy bien porque técnicamente era un logro, ¿no? Hacer un juego de tenis en Spectrum vectorial o en 3D, claro. Pero no, en lo que es jugabilidad, ni simulador profesional de tenis, ni Emilio Sánchez Vicario. Yo te estoy hablando de la plataforma de Spectrum, ¿vale? No hay nada. Y bueno, y la versión, como Antonio Jurado lo sabe mejor que yo, la versión de ping-pong, que tanto se habla de ella en Spectrum, en Commodore 64, ¿para qué te cuento? Si es la Konami ping-pong, es una verdadera maravilla. Supongo que ese que estáis hablando tanto tú con la gente del chat, David, del ping-pong de MSX, también sería un juego que salió pronto y tiene que ser la bomba, ¿no? Sí. Para mí es ping-pong, yo por cierto lo tengo físicamente en cartucho. ¿Y de qué año es eso? Una maravilla. Del 85 o 86. Me parece, ¿eh? Debería mirarlo, pero me suena sobre este año. No miro en Wikipedia, solo de memoria. No creo que me equivoque, ¿eh? Ahora te lo voy a decir, pero estoy mirando, voy a buscarlo. Qué pasada poder editar los nombres aquí. Del 85, Jorge. Vale, pues fíjate tú. Y ya era juegazo. Sí.
Y ya que Pepat lo decía, el Konami's Tennis, que es el 80 y también, sí, 84, igual que este. Por ahí está hablando Miguelov de del 84 del tenis de Nintendo. Mira, el tenis de Nintendo y junto al Super Tenis de, creo que se llama así, Super Tenis de Super Nintendo. Y esos son, mira que yo juego a poca Super Nintendo, pero esos son juegos de tenis imprescindibles para los amantes del género. El Super Tenis es una bajada. Porque si en Amiga teníamos el Pro Tennis Tour, pero fíjate tú que yo me quedo para jugar con un amigo, lo que sea, yo me quedo más con el Super Tennis de Super Nintendo que con el Pro Tennis Tour 2, con el Great Course 2. Dice por ahí Bet Bat, y no sé si abre la caja de los truenos y los rayos, que por norma general Konami por aquellos entonces hacía buenos juegos, ¿no? Pues una verdadera maravilla. Gracias a Konami mucha gente de NSX estuvo. Yo me incluyo. Comenta Raúl González acerca de esto, que el ping pong de Konami en MSX es excepcional porque tiene mucha profundidad si sabes bien cómo jugar. Sí, por eso digo. Pues al hilo de lo que estáis hablando, de que casi todos los tenis de Nintendo son buenos y tal, yo recuerdo que hay juegos de NES, ojo, de NES, de deportes como el tenis y como por ejemplo el béisbol, que cosa más sencilla no hay, pero adictivos y jugables, sobre todo a doble, wow, como la madre que los parió. Sí. Mira que el béisbol de NES es bueno, Sí, sí. Uf, yo me he echado con mi hermano a eso, partidas memorables, vamos. Memorables, memorables. Y por ahí estaba hablando alguien del Virtua Tennis 2. Creo que era Klausi, sí. Klausi 79 hablaba del Virtua Tennis 2 como lo mejor. Lo mejor. Cuando yo si tuviera que dar un pequeño toque al juego de tenis de Spectrum, me encanta, está de puta madre. Lo único que le echo de menos es un poco más de rapidez, tanto de pelota como de personajillos. Uh-huh. Porque ahí sería la bomba. Bueno, pero para la época que lo sacaron volvemos a lo de antes, ¿no? Sí, pero solo es que rapidez, tampoco le pides mucho, Ya, pero las técnicas de programación todavía no estaban suficientemente depuradas como para ganar un poquito en rapidez, ¿no? Quizá. Pues el otro es que está de maravilla. Un decorado, es que está muy bien. Bueno, me ha gustado mucho el de tenis. Ya para despedirnos, el que vamos a poner es el Master, evidentemente. Vale, a ver si puedo cambiar los controles. Porque aquí dice jugar con Kempson. Bueno, pues si hace falta, pues jugamos. Como solo lo vamos a poner para que la gente lo vea, pues tampoco. Porque se me olvidó configurar, pero vamos, en un momento dado lo hago ahora, rápidamente. Pues nada, esperamos. Yo no tengo prisa. No, ya te digo, yo tampoco. Yo soy mañana aquí en la fiesta donde yo vivo, pero me da igual. Vale. Vamos a probar. O sea, más de uno ya le metieron la musiquita esta con la salida del vestuario. Eso ya era la bomba, Sí. Yo al que jugué fue al... Más al fue al 2, al 1 no, apenas jugué. Pero bueno, por lo menos para que lo veáis. Dicen por ahí, sí, Raúl González, que en PC estaba el Pro Tennis Tour 2, que era súper jugable, supongo que sería el mismo de Commodore Amiga, ¿vale? No estoy manejando yo los muñecos, pero bueno. Ah, pendiente. El Mega Drive. Vale. El Mega Drive, el Pro Tennis Tour 2 era el Andrea Gassi. Y era antenista, por cierto. Sí. Ah, el, se gasó el, buenas
con este Seagraph. Quitando 8 16 bits, yo el, para mí el mejor juego de tenis que jugas es el de la Dreamcast, tío. Creo que se llamaba, ¿cómo se llama el de la Dreamcast? Virtual Tennis, puede ser. Virtual Tennis, sin duda. Para mí es el mejor juego de tenis que he jugado yo en mi vida, el de la Dreamcast, tío. Yo también. Tú también, ¿verdad? Es que es buenísimo, ¿eh? Sí. Además, tiene una curva de dificultad, Antonio, que al principio dice tú, parece que este juego se me va bien, y después te va apretando justo, ¿eh? De manera que sea súper adictivo, ¿eh? Es que ese juego, aunque no te guste nada al tenis, te engancha, porque es que esa adicción pura y dura. Jorge, este verde no lo tiene el dragón. Mira que verde tiene el dragón, ¿eh? Pero lo supera. Este verde, cada vez que uso el emulador, a la gente sí es cierto que le sangran los ojos a un nivel, vamos, tremendo. Mira, Flunky, hubiera una gran ventaja jugar en blanco y negro, ¿sabes? Mira, si queréis lo pongo en blanco y negro para que no sangre los ojos, ¿eh? Para ver la diferencia también, ¿eh? A ver qué tal. Me causaría nostalgia, ¿eh, Juanje? Porque yo... Vamos a poner el emulador, vamos a ponerlo en blanco y negro, ¿vale? A ver qué diferencia. En esa época toda la gente que yo conocía tenía el Spectrum en una tele en blanco y negro. Sí, muchos tuvimos en blanco y negro, ¡buah! Yo hasta el año 85 no tuve tele en blanco color en mi habitación. Y era privilegiado en el 85, ¿eh? Yo también. Pues he puesto un filtro para que se vea el emulador en blanco y negro y a ver la gente del chat qué le parece. Hostia, ¿cómo es que me había llorado de verdad? Pero esto dice en gol. Hombre, es como dice Antonio Jurado, para aquella persona que tuviera en su día una tele que no era, había muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Me gusta más en blanco y negro, ¿eh? No es por nada, Jorge. Caña, por favor. Entre nostalgia y que los ojos lo agradecen, ¿sabes? Tened en cuenta que hay muchos juegos. Hay muchos juegos que la gente recuerda en blanco y negro con mayor nostalgia porque lo jugó así en su día, ¿eh? Sí, no, aparte de eso, ¿eh? La situación de nostalgia también viene, pero los ojos ni te cuento. Te lo juro, me gusta más. Y tanto. Es más jugable hasta fue diferencia, por favor. Qué nostalgia, por Dios. Qué nostalgia. Oh. Ya no hay teles de blanco y negro, ¿eh? He regresado 30 años al pasado ahora. Ahora sí que regreso 30 años. Me parece el nodo. ¿Te imaginas? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cómo se vería el... ¿Qué te digo yo? El Bruce Lee. ¿Cómo se vería el Bruce Lee en blanco y negro? Ya que estamos, ¿no? Sí, sí. En aquella época... Debería ser un día un directo en blanco y negro. Sí. Creo que está teniendo más éxito de lo normal. Se lo digo. Es que en aquella época era todo blanco y negro, todo. Hay que ser retos en todo, inclusive eso, Venga, vamos a darle al Bruce Lee en blanco y negro. Mira qué chulo. Bueno, vosotros lo estáis viendo antes que el directo porque lo estoy compartiendo en la pantalla. Sí. ¡Ostras, las líneas! ¡Ostras, qué recuerdos! ¡Ostras! Se ven mejor las líneas. Bueno, y dicho incluso por algunos de los programadores de Dynamic, cuando hicieron, no sé si fue el Saimazun, el Babaliba o los dos, aparte del Spectrum, lo que usaron fue una tele en blanco y negro. Me gusta más, también más en blanco y negro, Juanje, lo que digo yo, escúchame, ahora resulta que el Spectrum va a ganar en blanco y negro, no me lo puedo creer, vamos. Sí. La gente se me está saltando una lagrimilla y todo, de verdad. Bueno, imaginaros, ahora mira, Antonio, ya que estamos, como no hay prisa, ahora vamos a hacer la prueba. Y un juego que tenía un colorido terrible, como era el Manic Me, el Jesse Willy, que lo hemos puesto hoy, lo podíamos mirar también en blanco y negro. Claro. Hostia,
Otro día mejor es un juego de Commodore 64 en blanco y negro, que yo lo tenía también. Lo que digo yo, hay que un día hacer un especial en blanco y negro. Vamos a ver si... antes de quitarlo, voy a intentar pasar, bueno, sí, ya paso seguramente, a la parte de abajo, a ver cómo se vería, que también era más colorida esta parte. Venga. Mira qué bonito, tío. Ostras, qué bonito. Oh, qué recuerdos. Flipante, ¿eh? Oye, pues David me ha dado una idea que no pienso desechar, y es hacer un día en directo con todos los sistemas en blanco y negro. Y bueno, cuando llegue más, Lastra, lo hacemos en fósforo verde. Eso sí. Fósforo verde, sí, sí. Fosforito. Mira, ha sido poner el espectro en blanco y negro y ha aparecido Javi Ortiz. Míralo. Muy buena, Javi. Javi Ortiz, que yo no sé por qué, y esto es un hecho, yo no sé por qué cada vez que pongo una partida de prueba, una partida de exhibición del Match Point, y pongo Juanje contra Javi Ortiz, siempre me gana. Siempre, tío. No sé, la máquina lo que ve, que siempre que pongo Javi Ortiz no hay manera de que... de que gane una partida contra Javi Ortiz. Bueno, vamos a ponerlo, venga, lo hemos puesto antes, vamos a poner el Jesse Willy Antonio en Commodore, en Spectrum, pero en blanco y negro, a ver cómo se vería. Pero ganan en blanco y negro, Me está soltando las lágrimas, porque es que de verdad, A ver, ¿es el Willy? A ver. Fíjate tú que cómo brillan las cositas que tenías que coger, ¿eh? Hombre, bueno, dicen por ahí que las teles eran en color. Yo voy a decir una cosa. Vosotros no sé, pero yo en mi cuarto no tenía tele. Sí. Supongo que, bueno, tú sí, pues tendrías suerte, pero yo, eso de tener yo mi tele en mi cuarto, hasta el Commodore Amiga no llegó, ¿eh? Hasta el Commodore Amiga eso me podía ir olvidando, chicos. No sé. Yo tenía una blanco y negro, pero tenía. Yo, la primera tele, sí, fue en blanco y negro y fue de 10 pulgadas. ¿Cuánto? 10, una Sears, lógicamente, claro. Y tengo foto, ya te la pasaré, Antonio, la foto. Tengo la foto con la tele. Una tele de color rojo. Yo sería de 12 pulgadas o así, pero... Sí, 10 o 12, sí, quizás sí. Ya te pasaré foto, no te preocupes. De 10 pulgadas, tío. 10 o 12, no estoy seguro, ¿eh? Más no, yo te digo yo que no. Ahora lo confirmaré, que la voy a buscar. La mía sería de 12 pulgadas, así. Era blanca. Y era blanco y negro, por supuesto. Era. Sí, sí, la mía igual. Era blanco y negro y dos canales. Oye, pues veo que no solo entre vosotros dos, que sois los que estáis ahí conmigo, sino que en el chat también está triunfando esto de... ¿Qué te digo yo? ¡Uy, qué bonito se ve! Es que parece otra experiencia, es otra experiencia jugable, es otra... Mira, la voy a ponerla en tu directo, Juanje, creo que se podrá. Sí, claro. Quitando el HTML y todo el rollo. Sí. Esa es la tele que tuve yo, la misma, ¿eh? Esa. No me deja, espérate. Inténtalo de otra manera. Sí, lo que voy a mirar ahora. Quitaré los puntos. Creo que ahora sí. No me deja. Qué raro. Pues no sé por qué. Espérate. Ahí. Yo todavía no me rindo, ¿sabes? Bueno. Es extraño que Enrique García diga que él al Spectrum lo juega todavía blanco y negro cuando juega computadores. ¿Qué, diga. Enrique? Sí, Enrique García dice eso, que cuando juega al Spectrum el emulador lo juega al blanco y negro. Ahora vamos a terminar. Aunque dije muy buenas de Larva, que acaba de entrar con nosotros, voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque como vienes poco, sí. Antonio,
David viene más. Ya que me has dicho lo de que ponga algo en Commodore 64, voy a intentar poner el Commodore 64 y lo voy a poner en blanco y negro y voy a poner un par de juegos. ¿Te parece, Antonio? Sí, vale. No me deja en tu canal, Jorge. No me deja poner el sistema. Pues pónmelo por ahí, yo después lo pongo, David. Sí, voy. Un segundín. Vamos a ver. Primero... Vale, te paso el enlace. Mira, tú lo verás antes, Antonio. Te lo paso en el interno, ¿vale? Vale. Y yo juraría que eso es 10 pulgadas, ¿eh? No, no me suena mucho más, ¿eh? Son muy pequeñitas estas teles. Bueno. A ver si pone las pulgadas en referencias. No, no, 15 pulgadas ni de coña. El de la propaganda o el del anuncio se ha equivocado, te lo digo yo. ¿Por qué? Porque es más pequeña. El tener la el televisor, pues conoces. Vale, 12 pulgadas, Juan. Antonio. De verdad, sí, es que el de 10 no me sonaba. Digo, o sea, 12 pulgadas, pero bueno, es pequeñita, ¿eh? Uh-huh. Y dos canales, eso es lo que me acuerdo yo. Bueno, tú ya lo has visto, Antonio, ya has visto que la tele es diluviana total, ¿eh? No, no lo puedo, no, no tengo la paleta aquí, Antonio, no lo voy a poder poner, lo siento. Otro día. De todas maneras. Vale. Ahora Juanjo os pasará la foto, compartirá, lo que sea. De todas maneras, Antonio, lo que sí voy a poner, ya que, aunque se puede, por decirlo así, lo vamos a ver el próximo día, pero no quiero tampoco terminar el directo sin poner para Antonio un par de juegos de Commodore 64, sobre todo un par de juegos de Commodore 64 de este año, ¿no? Un momentito... Vale. Voy a intentarlo. A ver si me carga. Porque como no lo tenía previsto. A ver. Por aquí. Bueno, si entra alguien más en el texto me lo decís. Vale, este no. A ver. Si es este. Creo que sí. Disculpa. Gracias, que... sí. Me han saltado las lágrimas. Vale. Te voy a compartir pantalla, ¿vale, Antonio? Sí, sí. Bueno, Antonio y a David, claro, los dos. Sí, sí. Aunque ya se está escuchando en el directo. ¿Ya lo está viendo, no, Antonio? No, todavía no. A ver. ¿Lo ves o no lo ves? No. Pues deberías de verlo, tío. Te lo estoy compartiendo, vamos, te lo hago otra vez. ¿No lo ves en Skype? Ah, sí, en Skype, sí. Vale, y ahora lo verás en el directo también, igual que el resto de amigos. El Bruce Lee en blanco y negro, ¿no viste, Juanje? No, el Bruce Lee de Commodore 64, pero en blanco y negro no. Ah, vale. Sí. Tengo por ahí una paleta, pero no la tengo guardada. O sea, no la tengo a mano. Ah, sí, sí. Pero no, que quería yo enseñarle a Antonio juegos de Commodore 64 en blanco y negro.
Pero no lo tengo. Bueno, rechazada. Creo que ahora sí la gente lo está viendo, ¿no? Sí, sí, estábamos viendo Bruce Lee. Fijaros que gráficamente, pues, mucho mejor que el de Spectrum. Nada más que nuestro personaje, los escenarios, todo mucho mejor. Y la jugabilidad es la misma, un juego sencillo. Un juego que tampoco... Sí, sí, no es nada difícil, no... Lo único que cambia un poquito a la hora de saltar y dar las patadas, en eso sí que hay un pequeño desfase, pero bueno, nada más. Con respecto a la de Spectrum, que no es que esté mejor ni peor, sino que a la hora de dar las patadas y los puñetazos, y sobre todo también el tema de los saltos, como veis, la física es un pelín distinta, pero por lo demás... Sí, veis más o menos lo mismo. Y opa. Ay. Tenía yo una paleta por ahí, guardada, para verlo en blanco y negro, pero no la tengo en los directorios. Bueno, otro día. Esto es Commodore 64, sí. Bueno, pues como el de antes me lo he terminado, y para no ser tan pesado, pues voy a poner otro también de este año, ¿vale? De Commodore 64. A ver si carga, y si no carga, pues me busco otro. Quiero poner el Track and Field, que le gusta a Antonio. Pero si no carga, pues habrá que buscar otro. El de Imagine de Commodore, ¿no? Esta música ya, Antonio. Sí. Los de carros de fuego, ¿verdad? Ay, genial. Anda, me he roto yo ya con este juego. Bueno, yo voy a intentar jugar, pero no prometo nada, ¿vale? Bien. No le prometió nada. Vivo la licencia es Konami y Atari. Curioso, ¿eh? Ay, corre un poquito, Nicolás. Venga, ahora se va a escuchar como lo de al joystick para uno y para otro. Ya. Este aprieto es el F1. Vale, ya está. No, hombre, es que te había dejado un poquito puesta la música para escucharla, hombre. Ah, vale. Bueno, no me he clasificado, pero porque he salido tarde. Voy a intentar. Que si no, tengo el brazo yo para poca chorra, ¿eh? Está muy bien definido, quizás un poco los personajes un poco grandes, puede ser. Bueno, que Antonio te lo puede contestar ya eso. Ay. Dice Antonio, dice David que él ve los personajes grandes. Ah. No, yo lo veo bien, no sé. Yo quizás al estar acostumbrado en arcade más pequeñitos. Bueno, pues muy bien definidos, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Sí. Ay, ¿cómo tengo el brazo yo? No me llega ni para tocarme la sardinilla hoy. Ay, no he estado mal, tío. No, recuerdo, me he clasificado bien. Uf. Bueno, Ovarayo dice que en la recreativa le daba con un mechero, aquí se le daba con una moneda. Sí, cierto. Que se está oyendo. Sí, oye, sí, oye. Ay, mierda, el botón de disparo muy pronto. ¿El bueno, salto no ahora? Sí, pero. ¿Jorge? No, todavía es la misma, siempre son tres opciones. Sí, bueno, nosotros lo vemos con un cierto delay, no te olvides. Lo tienes compartido en equipo, David. Sí, pero yo no lo veo. Ahora me he pasado. Yo veo como la gente del directo. Bueno, el caso es que me he clasificado, menos mal. Míralo ahí, el tío ahí sacando bíceps, ¿eh? Gráficamente está muy bien, ¿eh? Para ser del año que es, ya te digo. Sí, no, ahí no digo nada. Bueno, sal, el de jabalinas ahora, David. Sí, el tercero de toda la vida.
Te pregunto por ahí, que esto Antonio, si puedes quizás contestarlo tú, pues yo lo desconozco. Si hay juegos propios o exclusivos para Commodore 128. Sí, sí, hay poquitos, muy poquitos, pero lo hay. Oh, este va a ser menos, tío. 69, ah, pues 66. Bueno, el caso es que me he clasificado. Justito, ¿no? Por 4 metros, ¿no? Bueno, bueno, el caso es pasar, ¿eh? Claro. El récord tampoco te vas muy lejos, ¿eh? 69. Ah, le he dado otra vez sin querer. Vaya mierda. Creo que el cuarto es el martillo, ¿puede ser? Ahora lo veremos. Yo no me acuerdo. Tampoco, por eso te lo pregunto. Me ha ido martillo, no sé por qué me temo. O era el salto de altura, no recuerdo bien. Bueno, ahora vienen los 110 metros, vaya, y tengo ya el brazo para pocas. Para pocos saltos. 110 metros, vaya, bueno. Bueno, aún. En el otro será la prueba de 5.000 metros, ¿no? Ahí te pegas media vida. A ver, me he clasificado. Sí, tío, me he clasificado. Qué crack, uf. Olé, estoy en forma, olé. Estamos en forma, Antonio. Hostia, esto cuando jugaste con una vez, joder, tío. ¿Cuál? ahora viene la del martillo, como hacía de antes. O sea, yo creo que viene el martillo. Una, dos, tres. Oh, 36. Pero, tío. Es que ya no puedo más, tío, estoy guardado. No, eso es cansan un huevo. Venga, ahí, dale ahí. Falta. A ver, de aquí no voy a pasar, pero no voy a pasar, ¿sabéis por qué? Ya por cansancio, tío. Ya sé que ya estoy bien. Martillo tenía su cosilla, ¿sabes? Y cuando pillas un poco el truco. Mierda para mí. Y te ha quedado corto, ¿eh? No pasa nada. Pero lo has hecho muy bien, la verdad. Yeah. Bueno, hay más juegos. El New York City, el Revenos de Mutant Camer, que es muy bueno. El Girus, el Giro, en fin, muchos juegos de los que más habla tú antes. El Super Saxon. Mira, voy a poner para cerrar. Mira, voy a poner para cerrar uno que yo sé que te va a molar a ti, Antonio. Espera. A ver, no digo cuál, ¿eh? Pero a David también le va a molar. La saga última de juego. Si es Metamarcianos, ya te digo yo que sí. No, pero tiene que ver. Vale. Tiene que, no tiene que ver, pero tiene que ver con una cosa que vas a ver ahora. Vale. Como hemos estado hablando de. Sí. Del tercer tiempo en rugby, pues. Ah, bueno, vale. Vamos a poner el tupper. Uy, es que no tengo un vicio. Bueno, ya viste que tengo un vicio bueno, ¿no? El tupper. El tupper, ya me voy lejos. En la partida que estoy yo en el canal, me tiré más de media hora. Vas a tener que cortarlo. Pues si no, se hacía un poco pesado, ¿sabes? Yo lo que quería que la gente viera los niveles altos, lo jodido que es, ¿sabes? Y me suena que el tupper para 64 es una verdadera maravilla también. Sí, así es. Ahí lo tiene. Nada más que empezando con la musiquilla. Toma tu cerveza, toma tu cerveza, toma tu cerveza y toma tu cerveza. ¿Este lo tenías tu original, Antonio? Sí. Ya se está. Ah, mira, que me ha dejado hasta aquí Propimor. Bien, ya han salido las chicas a bailar.
Está muy guapo, para un mover, está muy guapo, ¿eh? Este también era 84, ¿verdad, Antonio? Por ahí andaría. ¡Ay, mierda! Antonio, este también era del 84, ¿verdad? Sí, sí, es del 80. Commodore del 84. En máquina, no estoy muy seguro, creo que también, pero en Commodore seguro. ¿Me ves de las señoritas del Cancán? Que venga. Ahí abajo. Otra vez. Fíjate el detalle de cuando está tirando la caña que mueve el grifo, ¿eh? Eso parece una tontería, pero la versión de Spectrum creo que no lo tenía. Y se mete las manos en la cabeza cuando le das un vaso de más. Dice el retablo que corre como el chiquito a la calzada. No puede. Pues fijaros vosotros, aquellos afortunados, porque yo en el 84 no tenía Commodore 64 todavía, pero son juegos que dices tú, madre mía. No, ya digo que el 84 fue un año muy prolífico, ¿eh? en todos los campos fue un año muy prolífico. En sistemas domésticos, el 84 fue el gran boom en España. Oh, sí, otra vez Palma. Bueno, más aún, primero compré el 84, el MSX. Lo vamos a ir dejando aquí, si os parece, ¿vale? Pues venga, Jorge, un placer. Porque ahora nos despedimos todos los amigos y eso ya es muy tarde. Y sí, yo mañana no tengo eso, pero bueno, también sí. Quisiera madrugar. Bueno, madrugar, las 10, las 11, ¿no? Descansar un poquito. Y deciros que para mí ha sido un placer enorme que hayáis estado los dos, aunque David tú te incorporas un poquito más tarde, lo lamento, pero bueno, tú también tienes tus cosas que hacer y bueno, tampoco sí, no podía, Juan. Y agradecer enorme. En el próximo edición del 84, ¿no? Dijiste que harías uno, ¿no? Tengo que hacer otro porque se han quedado muchas películas, se han quedado muchos juegos, series. No hemos hablado ni de series de producción española ni series norteamericanas, sobre todo. Faltan pelis, falta hablar del tema musical, tema deportivo, en fin, pues lo prepararemos un poquito, ese tipo de temas. Las películas no, porque ya me la habéis preparado vosotros, pero el tema de videojuegos, que hablé contigo y con Joaquín para el tema de MSX, ¿verdad? Para hablar de juegos también de MSX. Vale. Y hablaremos también un poquito del CPC, que sale este año, en fin, pues todo ese tipo de cosas. Así que antes de irme, como siempre, David, la semana que viene, el RU MSX. Sí, sábado ya, el 18, quedan 5 días. Todo preparado, ¿no? ¿Vas como plataforma invitada? Sí, voy plataforma invitada. Por supuesto, voy a comprar. Ya tengo alguna otra reserva ya puesta. Y a disfrutar. Y también con mis compañeros de Retomaniacs, que también van a estar junto conmigo. Me van a ayudar y nada, a disfrutar de una RU más de tantas que voy ya. Bueno, ahí dejo puesta la imagen de Rugby, por si viene alguien a tocar los huevos. Muchísimas gracias, David. Ya haremos otra cosilla otro día, ¿vale? Muchas gracias a ti, Antonio, por tu parte. Darte las gracias, tío, por este rato, que siempre se aprende algo nuevo contigo. Para mí es un verdadero honor y un placer que vengas por aquí. Y pues nada, si quieres hablar de las últimas pelis que has visto, serie que vas a hacer esta semana, o sobre todo, ¿a qué estás jugando ahora? Nada, estoy un poquito jugando a la PC ya y a mis cosillas, así retro. Ahí estoy. Y nada, ¿Te vendrás a la RU, Antonio? Pues no estoy seguro. A ver, bueno, ya hablaré con Fernando, no te preocupes. Que decide Fernando es sinónimo que vas a venir. Te lo digo. Bueno, si no, tranquilo, te preocupes. A ver qué hago, sí. Venga, sobre la marcha, no te preocupes, Antonio. Y un placer estar contigo, aparte de también con Juanje, en el directo. Lo sé. Pues lo dicho, chicos, yo también he pasado un buen rato. Creo que nos hemos reído bastante con el tema de con el tema de las pelis cuando tú no estabas, hablando de Top Secret, hablando de las pifias, hablando de Karate Kid, en fin, David, que lo hemos pasado muy bien. También lo he pasado muy bien con toda la gente que ha estado por aquí. La verdad es que mucha gente, como siempre. Ya sé que hay fútbol, ya sé que está el E3, ya sé que está la madre que los parió, pero no sé, no es que la E3 a mí no me importe un pimiento, porque en cierto modo a mí me interesa saber
por dónde van los tiros de la industria, qué va a salir, qué no va a salir. En cierto modo, no es que me preocupe, pero sí me interesa en cierto modo. Pero bueno, de ahí a ver un directo de eso, participar, pues va a ser que no. Ya me enteraré por redes sociales, ya me enteraré por prensa, y aquellos que os gusta el tema de ver una conferencia de vuestra compañía favorita, pues no hacéis bien, porque si os gusta, pues es lo que hay. Y al que no le guste, como digo yo, pues que cruce de hacer y se vaya a tomar por culo. O sea, eso es así de claro. Aquí no se obliga a nadie a venir, ni mucho menos, ni mucho claro. menos a verlo, ¿no? Pero vamos, que hay, el que se quiera flagelar y tal, pues aquí tiene la puerta abierta. Así que muchas gracias, Migamer, muchas gracias, Chovid, muchas gracias, Stefanor, Retroabuelo, Nansov, Stefanor, Canseco, Miguelov, Chovid Diversión. Mucha gente se ha ido ya por la hora, lo entiendo, así que me perdonen si no los saludo. Javi Ortiz, Nansov, Canseco, Retroabuelo, Kiko ha estado un ratito con nosotros, CPT Tribune también, Luis Pérez estuvo bastante rato con nosotros también, Marcos el Simber, Obarayo, Retroabuelo, en fin, los que habéis estado hasta última hora, de verdad que muchísimas gracias, especialmente para vosotros, Enrique García, ¿quién más? Obarayo, sí, Retroabuelo, Stepanor, Julio, hasta también Julio con nosotros, en fin, muchísima Bedbat, mucha gente. Bedbat, Tío Tizo, De Larva, Miguelov, creo que ya lo he dicho, Pedro Spin Recio, Raúl González, en fin, a todos. Y nos dejamos mucha peña, seguro. Y no podemos más. Yo ya estoy flunky, por supuesto, ¿no? En fin, sí. A todos los que habéis venido, muchísimas gracias. Que tengáis buena semana. Mañana, como es fiesta, lo mismo, vuelvo a cancelar, por motivos obvios, el lunes como Doriano, no lo sé, pero el hecho de edición 40, pero que bueno, que no lo sé, ¿vale? Porque al ser fiesta, pues igual tened en cuenta que también necesito tiempo para mí y para mis cosas. Así que chicos, muchas gracias, un placer, y como digo siempre, pasadlo bien, jugad mucho y saludos. Adiós. Hasta luego. Muy bien, un abrazo a todos. We'll be right back.
¡Lloros y lamentos! ¡Dejad vuestro llanto! Os reservo una sorpresa que os llenará de espanto. ¿Qué significa esto? Soy la bruja Avería y soy experta en pedagogía. Soy la profesora Porfarab y soy sabia de verdad. ¡Viva la universidad! ¡Viva la escolaridad! Os enseñaré geografía, biología, un poco de teología, unas cuantas fechorías y a fundir con alevosía. Soy catedrático y siembro el pánico. ¡Ano dos cátodos y un cigüeñal! Soy una profesora tradicional y os voy a tratar muy mal. Sufriréis severos castigos, os robaré los abrigos y solo comeréis trigo. ¡Qué mala soy! ¡Pero qué mala soy! ¡Ha perdido las antenas! ¡No está en sus circuitos! La única forma de enseñar es fundir y gripar. ¡Viva la pedagogía! ¡Viva el agua fría! ¡Viva la filología! Seré profesora y fundiré a todas horas. Acabaré con los estudiantes. Seré como los maestros de antes y comeré habas y guisantes. ¡Viva el mal! ¡Viva el saber universal! ¡Ay, qué mala soy! ¡Pero qué mala soy! ¡Por Horticón Saticón! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Ah!